La diferencia entre un comentario de mal gusto en las redes sociales, o que nos puede disgustar, o con el que no estamos de acuerdo, o que incluso nos puede parecer un insulto, y un delito, es lo que nos trae a debatir aquí. Aquello que nos indigna, que nos cabrea, que nos molesta mucho, que nos irrita, no necesariamente tiene que ser un delito. O sí, veremos. ¿Cuándo es un delito y cuándo no? Yo, en esta labor de moderador que me han encomendado, voy a intentar opinar lo menos posible, si puedo, porque las opiniones son vuestras, y voy a ir presentando a cada uno de los miembros de esta fantástica mesa que tenemos hoy para intentar responder a la misma pregunta que os voy a formular a todos en este primer turno. Empiezo por ti, Jesús. Jesús Quijano, no voy a decir todo tu currículum, no, pero voy a decir, seguro que todos lo conocéis, en su etapa como secretario general del PSOE en Castilla y León del 90 al 2000, procurador de las Cortes del 83 al 2003, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León del 83 al 97, candidato a la presidencia de la Junta del 91, en el 91 y el 95, diputado por Valladolid en las Cortes Generales del 2008 al 2011 y actualmente miembro del Consejo Consultivo elegido por las Cortes de Castilla y León. Fue en el 2003. Bueno, ahora no, pues ellos se lo pierden. Y bueno, cátedra de Derecho Mercantil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos, cátedra de Derecho Mercantil en la Facultad de Ciencias Económicas en la de Valladolid y doctor de Derecho por la Universidad de Valladolid, premio extraordinario de licenciatura. Es decir, que creo que voz más que autorizada para responder a la primera pregunta. Eso sí, le pido que sea breve porque en este primer turno es nada más que una primera exposición y luego pasamos al debate. Pero la primera pregunta está en el título de esta mesa redonda. ¿La libertad de expresión debe tener límites? ¿Se le deben poner límites a la libertad de expresión? En caso de que sea que sí, que intuyo que todos pensaremos que algún límite debe tener, ¿cuáles son esos límites? Y me interesa especialmente saber quién tiene que administrar esos límites a la libertad de expresión. Pues la verdad es que son muchas preguntas para una intervención breve, como me la pides, porque casi nos pides dar una conferencia sobre cada uno de esos temas por la complejidad que tiene. Pero trataré de hacer estas tres primeras reflexiones para situar lo que puede ser mi opinión en el tema. Indudablemente límites tiene que haber. Yo creo que no hay ningún derecho que sea absoluto. Si repasamos la lista de los derechos que están protegidos en la Constitución y reconocidos, todos tienen algún límite. ¿Cuál es el problema exacto, me parece a mí, con la libertad de expresión? Pues si lo comparamos con otras libertades, seguramente en otras, los límites son más objetivos. Todos sabemos cuándo una asociación debe ser ilegal y, por tanto, dónde limita el derecho de libre asociación. O cuándo una manifestación debe ser ilegal, en función de los medios que utilice, etc. Sin embargo, difícilmente sabemos dónde está el límite de la libertad de expresión. Este es el primer problema. Yo creo que por dos motivos. Uno, pues porque hablamos de libertad de expresión simplificando mucho. Si uno lee el artículo 20 de la Constitución, ahí está libertad de expresión, de difusión de ideas, libertad de cátedra, libertad de comunicación, libertad de información. Claro, cada uno tiene un matiz. Entonces, todos ellos resumidos bajo libertad de expresión, pues añade complejidad. Y luego, por ir terminando, ¿qué es lo que pasa con la libertad de expresión? Pues que los límites son muy difusos. Dependen del lugar, del momento, de la percepción cultural media de una sociedad, de las personas afectadas. Hay mucha jurisprudencia que dice que personas con relevancia pública deben soportar menos límite de la libertad de expresión. Deben soportar, digámoslo así, más molestia. Entonces, entre el derecho a molestar y el derecho a ofender, ¿dónde está el punto medio? Pues seguramente los límites al final tienen que ser proporcionales, justificados. Cuando realmente haya algo más que una molestia, cuando realmente haya un ataque al honor, a la intimidad, a la imagen, en el sentido en que lo dice la Constitución. Y el último límite debe ser el penal, de eso no tengo ninguna duda. Yo ya avanzo que si se lee despacio el artículo, me parece que es el 510 del Código Penal, que es donde está el delito de odio, a mí me parece que tiene excesiva amplitud. Eso ya es opinión mía y luego lo podemos discutir. Pero, en principio, límites, el problema es que los límites están muy en la casuística.
dependen del caso concreto. Y yo creo que es difícil establecer límites a priori, objetivos y generales, ¿no? Y esa es una de las complejidades, el que como ciudadanos a veces pues no tengamos claro cuándo podemos estar cometiendo un delito o no por expresar nuestra opinión, porque sabemos que podemos estar ofendiendo a alguien, pero a veces pues no que podemos estar cometiendo un delito. Luego analizamos eso, porque hay un debate muy claro en la sociedad, ¿no?, con casos concretos. A tu derecha nos acompaña Clara Jiménez, cofundadora de Maldita.es, dirige Maldita.es, según os definís, un medio sin ánimo de lucro para hacer periodismo, comillas, para que no te la cuelen, literal. Periodista de La Sexta, inicialmente estuvo en El Objetivo del 2013 al 18. Colabora actualmente en Onda Cero, Radio Nacional de España, Movistar Plus. También es miembro del grupo de expertos de alto nivel de la Comisión Europea sobre Desinformación y miembro del Consejo Asesor del International Fact-Checking Network y FENFACS. Y otras muchas cosas que me dejo en el tintero. Pero también una voz más que autorizada, la hemos visto muchas veces en la tele, también escuchaba en la radio. Clara, ¿cuáles son los límites de la libertad de expresión? Porque entiendo que todos pensamos, no sé, si alguien discrepa sobre que algún límite debe tener, ¿cuáles son esos límites y, sobre todo, cómo se deben administrar? Porque hace un momento nos decía Jesús, el último de los límites debe ser penal. Entiendo que hay otros filtros culturales, sociales, etcétera. ¿Tú cómo lo ves? Me voy a quedar con una cosa que decía Jesús sobre, efectivamente, cómo medimos que algo entra o no entra dentro de la libertad de expresión en función de cómo lo percibimos. Porque una de las cosas que nosotros vemos mucho en Maldita cuando nos dedicamos a analizar desinformación y a fact-chequear los bulos que existen en redes o que se publican incluso en páginas web y medios de comunicación, es la percepción que la gente tiene de ellos. Por ejemplo, si yo os contase aquí un chiste, dentro de que os aviso de que os estoy contando un chiste, todos pensaríais y saldríais de aquí pensando, ah, me ha contado un chiste mejor, peor, soy malísima contando chistes, no os voy a engañar. Pero todos tenéis la percepción de que lo que yo os he contado es un chiste. A lo mejor si ese chiste lo veis en otro contexto, no sabéis que es un chiste. Habrá gente que no lo perciba como un chiste. Eso lo vemos en los bulos, que hay páginas satíricas que se viralizan como si fueran reales y en realidad nunca han pretendido engañar, eran humor desde el inicio, pero hay gente que las ha percibido diferentes. Y lo hemos visto en casos políticos, por ejemplo, en el caso de Zapata. Zapata hace o escribe un tuit con un chiste entrecomillado dentro del contexto de una conversación, un chiste de pésimo gusto, y sin embargo la consecuencia principalmente política que tiene eso, pero también en un principio judicial, aunque después es rechazado el caso, es brutal. Es verdad que los contextos afectan mucho a cómo percibimos las cosas dentro de la libertad de expresión, dentro de lo que es verdad y dentro de lo que es mentira, y que esa regulación es muy complicada. A mí me parece que estaré también de acuerdo con Jesús en esto, de que lo último que tenemos que irnos es a lo penal. Y me parece que tal y como está regulada en España, siendo al final los jueces los que tienen la última palabra sobre lo que es un delito de odio o no, sobre lo que es enaltecimiento o no, me parece que estamos en un sistema comprensible. En la Comisión Europea una de las cosas que se están discutiendo ahora es si hay que elaborar o no una ley para luchar contra la desinformación. Y el grupo de expertos de alto nivel del que yo formo parte y la posición de Maldita.es es no. Pero no por nada, sino porque es que no sabemos por dónde empezar a elaborar una ley. Uno de los problemas a los que se enfrenta cualquier juez que cierra una página web porque contenga delitos de odio, porque lo que sea, es que esa página web se reproduce 50 veces. Cada vez que borran un tuit de alguien porque le han imputado por decir una barbaridad, ese tuit se reproduce 280 veces. Los tuits que hemos visto de Carrero Blanco, había uno al principio. Y ahora hay tropecientos mil si los buscamos y además siguen publicados porque se ha normalizado como que eso tiene que estar ahí y formar parte de la libertad de expresión. Es muy, muy complicado en el terreno tecnológico regular eso, muy complicado. Avanzamos porque, bueno, ya escuchando a Clara me surgieron un montón de dudas concretas sobre casos concretos que veíamos al inicio y que luego quiero someter a vuestra opinión, ¿no? Porque veíamos ahí casos como, por un lado, recordáis el de Baltoni, que el rapero que ha sido condenado, veíamos el caso también que además también veíamos hace un instante en algunos de los mensajes esos chistes de Carrero Blanco, que Cassandra, creo que
Que el primero lo puso Cassandra, pero o sea, que si ahora hacemos ellos, una búsqueda encontraremos millones y millones. Que es el caso más mediático fue el de Cassandra, precisamente porque por su paso por los tribunales y porque también generó un montón de debate. En fin, hay un montón de debates concretos, con además diferentes resoluciones judiciales, que podemos luego ir analizando, si os parece. A mi izquierda, María Izaguirre, candidata a consejera de Radio Televisión Española, editora de Telediario de Fin de Semana y Telediario TD2, el Telediario de las 9 de Televisión Española, actualmente editora adjunta del canal 24 Horas. Seleccionada para el programa V50 Women on Board y embajadora de Inspiring Girls. María, ¿cuál es tu opinión? ¿Debe tener límites la libertad de expresión? Y en ese caso, ¿qué límites y quién y cómo? Bueno, estando de acuerdo con todo lo que han dicho ya, yo voy a introducir otra variable en esto de lo que estamos hablando. Yo creo que el siglo XXI es el siglo de la comunicación. Todo es comunicación, desde que entramos por la puerta, hablamos, todo absolutamente es comunicación. Creo que la libertad de expresión es uno de los pilares sobre los que pivota al final un sistema democrático y podemos medir un poco también la calidad de ese sistema de democracia en función de si esa libertad de expresión existe o no. Pero yo voy a introducir otra variable y es si realmente ese derecho, que es el derecho a la libertad de expresión, es tal. ¿Todos nos sentimos realmente libres para ejercer ese derecho a la libertad de expresión? Y voy a proponer un pequeño ejercicio que creo que va a ser muy práctico. Nos ponemos todos de pie un momento. Ahí va. ¿Nos ponemos de pie? ¿Nos ponemos de pie o no? ¿Nosotros también, sí? Sí, hombre. Venga, Entonces, yo creo que todos más o menos tenemos redes sociales o no, pero en nuestra vida diaria, a mí me gustaría saber, se pueden sentar todos los que de verdad creen que ejercen en plenitud su derecho a la libertad de expresión. Pues veo que no se sienta nadie, vamos a sentarnos. Bueno, gráfico ha sido, ¿no? Y además pues le hemos tapado la cámara al compañero, por cierto. Creo que no hay más preguntas, señoría. Pues ahí lo dejamos en alto, vamos a pasar al siguiente y luego hablamos... Y luego nos ponemos de rodillas. ¿No? No, pero bueno, luego si quieres hablamos un poco de qué significa esto. Sí, llamativo, desde luego, porque creo que no se ha sentado... No hay nadie en la sala que se sienta libre. Sí, tú te has sentado. Tenemos ahí un héroe. Puedes tomarte lo que quieras. Luego te pasamos un micro. Venga, seguimos en esta ronda inicial en la que seguimos con la exposición de punto de partida sobre cómo pensamos que se debe ejercer esos límites a la libertad de expresión. Voy por Juan María Bilbao, el último por mi izquierda. Pues tampoco, Juan María, tampoco voy a leer todo tu currículum, pero bueno, baste decir que es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid. Doctor en Derecho con Premio Extraordinario de la Facultad de Derecho de Valladolid, Premio Nicolás Pérez Serrano para tesis doctorales, Centro de Estudios Constitucionales, decano de la Facultad de Derecho de Valladolid, vocal de la Junta Electoral de Castilla y León y ha publicado infinidad de obras, 4 monografías sobre derecho, coautor de varias publicaciones y decena de colaboraciones en obras colectivas nacionales e internacionales. Juanma, ¿tú cómo lo ves? ¿Cuál es el límite a la libertad de expresión? Plantilla que podamos aplicar a todos los casos, ¿no? Ya se ha dicho por Jesús que es una cuestión muy pegada al terreno, a la casuística. Efectivamente, depende de si hablamos de la libertad de expresión de ideas, de opiniones, de creencias, en cuyo caso el límite estaría en la expresión, en las expresiones innecesariamente vejatorias, innecesariamente ofensivas, en el insulto, ¿no? Si estamos en la libertad de información, es decir, la difusión de noticias sobre hechos noticiables, el límite intrínseco es la veracidad, es decir, no se trata de exigir la exactitud de la noticia, ¿no? La fidelidad a la realidad, pero sí que se elabore esa noticia por parte de los profesionales de la información cuidadosamente, contrastando las fuentes, un proceso, digamos, deontológicamente correcto. Yo reivindico aquí el papel de los medios de comunicación frente a esa basura que circula muchas veces por Internet, el hecho de que haya medios de comunicación institucionalizados que elaboren correctamente las noticias, ¿no?
Hay diversas, no hay tampoco un modelo universal, ¿no?, en materia de libertad de expresión. Tenemos el modelo norteamericano, que es defensa ultranza de la libertad de expresión, empezando porque la primera enmienda dice que ninguna ley afectará a la libertad de expresión, sin más. En Europa tenemos, eso ha permitido jurisprudencia que nos dice que quemar una bandera en Estados Unidos no es delito, que no se pueden limitar las campañas electorales, los gastos en las campañas electorales en favor de la igualdad de oportunidades, porque eso está protegido por la primera enmienda, etc. Y el modelo europeo pone más el acento en los límites y en las responsabilidades. El ejercicio de la libertad de expresión entraña responsabilidades. Y tenemos el artículo 10.2 del convenio, o tenemos nuestro 24, que establece específicamente límites. Límites jurídicos, por supuesto. La reputación de los demás, el derecho al no, la intimidad, la protección de la infancia, etcétera, etcétera, ¿no? Esos límites son límites, insisto, de carácter jurídico. Hay límites también fácticos, ¿eh? Y eso creo que conecta un poco con lo que decía María. Límites fácticos. Yo creo que, por ejemplo, la precariedad o la debilidad financiera de los medios de comunicación, especialmente los medios escritos, que están en proceso de extinción, pues hacen más dependientes a los medios de comunicación de los poderes políticos y de los poderes económicos, de la publicidad institucional, por ejemplo, ¿no? De manera que también hay límites fácticos. Y yo creo que hoy en día son muchos los frentes abiertos, ¿no? Pero a mí me preocupan, por un lado, los límites penales. Yo creo que hay que vencer la tentación de recurrir al derecho penal sistemático en materia de libertad de expresión, porque tiene un efecto de desaliento, un efecto inhibidor de la libertad de expresión. Por tanto, mucho cuidado con acudir al populismo este punitivo y a veces simbólico, ¿no? Es decir, vamos a tranquilizar y apaciguar a la población incrementando el número de delitos o el rigor de las penas, ¿no? El derecho penal es un instrumento muy delicado que solo debe funcionar cuando realmente se ponen en peligro bienes jurídicos importantes como la convivencia, etcétera, ¿no? Y en ese sentido hay, y solo voy a anunciar a título de ejemplo, tenemos una serie de frentes abiertos en cuando se trata de libertad de expresión política, ¿no? Delito de injurias a la corona, delito de ultrajes a los símbolos nacionales, tenemos el problema del discurso del odio, fundamentalmente, apología del terrorismo, enaltecimiento del terrorismo. Bueno, una serie de cuestiones que realmente son muy polémicas y en donde es muy difícil encontrar un manual de instrucciones que nos diga dónde está con precisión los límites. Y a veces una carga importante de subjetividad, ¿no? Es decir, porque el delito de odio, el incitar al odio, pues entraña una carga importante de subjetividad por parte de quien debe decidir si existe o no existe ese peligro, ¿no? Y luego veremos ejemplos sobre esto. Bueno, el último de nuestros ponentes, a la izquierda de María y a la derecha de Juanma, es Manuel Mostaza, director de Relaciones Públicas de Atrevia. Ha trabajado en el área de soluciones digitales de Minsight, de Grupo Indra. Yo lo conocí como director de relaciones de Sigma 2. Trabajamos intensamente. Es una de las personas que más sabe que yo conozco de encuestas de este país. Colabora en COPE, Onda Madrid, CES Radio, Canal 24 Horas, Telecinco. Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, experto en Gestión Pública y Derecho Constitucional y directivo del Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados de Ciencias Políticas y Sociología. Manu, ¿qué límite le ponemos a la libertad de expresión? Bueno, voy a ser muy breve. Buenas tardes. Desde luego, en primer lugar, gracias a Revista Jurídica por invitarme. Venir a Castilla y León es volver a casa también, en mi caso, como Sergio, así que siempre estoy encantado. Yo estoy de acuerdo con un gran número de las cosas que se han dicho aquí, con algunas otras no, pero creo que las debatiremos. Pero me da la sensación de que, por mi perfil como politólogo y habiendo juristas aquí, yo creo que voy a intentar llevar el debate en dos minutos, voy a intentar ampliarlo, ¿no? Y voy a empezar citando a Bob Dylan. Bob Dylan decía que los tiempos están cambiando. Los tiempos están cambiando y yo creo que planteamos debates muy del siglo XIX y muy del siglo XX. Planteamos los debates de la libertad de expresión en Europa, en España. Se empezaron a plantear cuando en Valladolid el norte de Castilla tiraba 1.000 ejemplares y lo leían 1.500 personas. Cuando en mi tierra el Correo de Zamora, que era un diario integrista católico, lo leían 400 personas. Y cuando los debates sobre la libertad de expresión eran debates de puras élites. Había muy poca gente alfabetizada, muy poca gente que leía y había unos mediadores muy claros, que eran unos medios de comunicación, básicamente escritos,
y una élite política muy referenciada, pues que estaba en Madrid o que estaba aquí en las provincias, ¿no? El mundo ha cambiado, está cambiando demasiado rápido. Yo veo con una mezcla de asombro y horror el derrumbe de los medios de comunicación escritos. Creo que recordaremos muchos años a los periodistas cuando no estén, con todos los problemas que tengan. Creo que son los que administran el derecho, son los que firman las noticias, no la basura que circula por ahí en redes sociales, tal, donde nadie sabe quién hace. Y yo creo que en realidad debemos pensar en más cosas, ¿no? No solo en lo que se ha planteado aquí. Yo creo que tenemos que pensar en si estos problemas, estos tweets que salían aquí, si no son en realidad el reflejo de la debilidad del debate público en España, ¿no? De la poca calidad del debate público. Quizá no porque seamos especiales, sino porque tenemos muy poca cultura democrática, digo, acumulada a lo largo de los años, ¿no? Hay países que llevan 250 años votando y yo nací cuando en España había una dictadura, ¿no? Y a veces pensamos que generar las leyes cambia la sociedad, pero es verdad que el proceso es más lento, ¿no? Y quiero también que pensemos qué papel juegan las fake news, porque en la Valladolid de 1870 no tenían mucho sentido, pero hoy, si no, yo no sé, y acabo ya, si ustedes entran en Google o en YouTube, hay una cosa de Google, en la que hay una persona llamando a un restaurante chino para encargar una comida y la persona que está recibiendo la llamada no sabe que está hablando como un robot. Y no lo sabe durante toda la llamada, ¿no? ¿Qué pasará con la libertad de expresión cuando un robot tome la cara de Sergio y se grabe un vídeo insultando a alguien, por ejemplo, ¿no? Yo creo que están llegando cosas, está llegando la inteligencia artificial, están llegando temas que nos están ampliando el debate, ¿no? Y creo que no deberíamos reducirlo a un debate puramente jurídico, que creo que tiene una parte muy importante, pero creo que tenemos que mirar más lejos, porque vienen tiempos duros, ¿eh? Y vienen tiempos duros sin mediadores. La élite política está desprestigiada, la élite periodista está desprestigiada, y nos vamos a reír el día que no tengamos ni élite política democrática ni élite periodística a la que le podamos exigir algo, porque vamos al kiosco y pagamos 1,20 por un periódico, ¿no? 1,50, ya veremos. Creo que una de las últimas imágenes que se veía en ese vídeo es precisamente algunas redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, no sé cuáles había, que decían: nosotros somos los medios de comunicación. Ya nos hemos saltado a los mediadores, a los que hacíamos de mediador, a los periodistas, y ya los medios de comunicación directamente son las redes sociales, que son con las que interactúan cada vez más los políticos. Un poco retomando esa parte de tu discurso. Bueno, a partir de ahora yo lanzaré ideas e interrumpíos libremente y educada y moderadamente. Pero hagamos esto algo ágil e intentemos responder a las muchas preguntas que han salido ya inicialmente. Yo planteo una que me escuchaste plantear hace un momento cuando tomábamos un café antes de entrar. A mí uno de los temas que me parece cruciales de todo esto, Clara, por ti empiezo, ya que creo que teníamos un poquito de visiones diferentes sobre esto. Creo que somos todos, y si no hacer examen de conciencia a vosotros mismos, somos en esto de la libertad de expresión, somos muy laxos. Creo que todos, ¿eh? Cuando la opinión que está en juego se acerca a la nuestra, y entonces vemos que vemos claramente que es un ejercicio de libertad de expresión, pero no somos tan laxos, es decir, somos restrictivos, incluso queremos que se aplique con toda la fuerza el Estado de Derecho cuando la opinión es contraria a nuestro postulado. Y esto se ha visto en debates claros, yo pongo dos ejemplos muy extremos, ¿no? Pero para que entendáis a qué me refiero. Hubo un debate sobre si era libertad de expresión o debía prohibirse que por las calles de Madrid fuera el camión aquel de Hazte Oír, que también veíamos en una de esas fotos, con mensajes que para muchos eran ofensivos sobre las niñas tienen vulva y los niños tienen pene, creo que era el mensaje que rezaba en el camión. Otro caso, justo en el extremo opuesto, por ejemplo, el del drag queen en las carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, que quienes se ofendían eran, digamos, del espectro político justamente contrario. Y veíamos la misma intensidad de la ofensa y veíamos la misma petición de que se apliquen las leyes, pero en cada uno de los casos en posiciones cruzadas. ¿No será que esto es la ley del embudo? Para mí la pregunta que hay que hacerse es ¿cuál incita al odio? Básicamente. Creo que esa pregunta además no me la tengo que hacer yo. O sea, nos la tendremos que hacer cada uno en nuestra reflexión personal, pero probablemente la tiene que formular un juez en última instancia. Voy a retomarte una cosa que has dicho antes. Venga. Aludías a esa pancarta que tenía los diferentes logos de las redes sociales y que decía ahora las noticias las damos nosotros. Esa era la, sí. Como si eso, o sea, interpretándola como algo malo, ¿no? Como que efectivamente se acaba esa intermediación del periodista. Yo creo que hay un término medio para entender esa pancarta,
que tiene que ver con el hecho de que la información y la manera de dar información se democratiza, y la de desinformar también, ojo, y eso es una de las situaciones en las que nos encontramos, pero también tiene que ver con que pueden surgir nuevas iniciativas, nuevos modelos de creación. El mundo youtuber, dentro del mundo youtuber hay cosas aberrantes y cosas maravillosas, como los análisis de Altozano de la música. Dentro de los nuevos medios de comunicación que han surgido gracias a que efectivamente hemos podido romper la barrera de tener que ir al kiosco a comprar un periódico y que por lo tanto los periódicos tenían que tener imprentas y que por lo tanto bla, 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 y ahora son insostenibles, surgen medios como El Confidencial, como El Diario, como... Creo que también hay que poner en valor eso, y creo que dentro de ese debate que teníais de que desaparezcan los periodistas, yo creo que va a haber empresas de comunicación que van a desaparecer, y eso es malo para la libertad de expresión, por supuesto, pero creo que también hay que poner en valor que hay empresas que se están creando y que esos también suman al debate de la libertad de expresión, y que algunas de las empresas periodísticas que se crearon hace 100 años desaparezcan, también tiene que ver con no haber sabido adaptarse a los nuevos medios. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho, pero fíjate que yo circunscribía ese peligro y que sigo viendo en el mundo de las redes sociales, no de los medios digitales, porque veo un peligro que todos vimos, que analizamos un montón de tertulias, cuando Donald Trump decidió que se saltaba las ruedas de prensa y que hablaba directamente con los ciudadanos a través de las redes sociales, sin un periodista que haga precisamente el trabajo que hacéis desde Maldita, que es decir... Esto que usted está diciendo es mentira, que le contraponga ante sus propias contradicciones, ¿no? Pero eso también, Sergio, tiene que ver con no, con según qué medios no haber sabido adaptarse. Y creo que eso también tiene que ver con que madure un poco el ecosistema en el que estamos y en el que hemos aprendido. Efectivamente, los políticos han aprendido muy rápido a dirigirse directamente a los ciudadanos a través de las redes, y nosotros hemos perdido un poco de pie en ponernos de intermediarios y parar. Y creo que eso está cambiando. Y creo que probablemente los telediarios de Televisión Española, dentro de no mucho, se emitan en YouTube, en vez de emitirse solamente en su plataforma. Creo que eso acabará pasando. Sí. No, si me permite... Me pide la palabra por ahí, ¿no? Sí, en relación con lo que tú decías, que me parece que has dado en el clavo. Esta especie de hemiplegia, en el sentido de que, bueno, no juzgamos con la misma ecuanimidad, ¿no?, según dónde venga la agresión. Sí. Es muy significativo. Tú has puesto un ejemplo, el del autobús de la organización Hazte Oír, que decía que circulaba por Madrid. Bueno, los colectivos LGTB, ¿no?, perseguidos históricamente, deberían tener una cierta capacidad de empatía. Pedían que no circulara este autobús, ¿no? Y hubo un juez que ordenó la inmovilización de este autobús, ¿no? Porque se entendía que es un discurso del odio, ¿no? Esos mismos colectivos, insisto, que han sido perseguidos injustamente durante mucho tiempo, presentaron una querella contra el obispo de Alcalá de Henares, ¿no?, por una homilía en la que decían, bueno, en la que expresaba la opinión, digamos, de la Iglesia Católica sobre la homosexualidad, ¿no? Que además ahí la libertad de expresión está reforzada por la libertad religiosa, ¿no? Estos son ejemplos que dan a entender, bueno, un problema de tolerancia en este país. Es decir, hay grupos que tienen la piel muy fina, ¿no?, y que son muy susceptibles, ¿no?, y que no admiten que se escudan en una especie de derecho a no ser ofendidos, ¿no?, a no ser molestados, ¿no? Y yo creo que eso indica en la línea de la cultura política de este país, ¿no? La libertad de expresión no es indolora. O sea, en una sociedad, en sociedades heterogéneas, etcétera, tenemos que acostumbrarnos y reivindicar el valor de la tolerancia, ¿no? A veces las palabras hacen daño, ¿no?, y tenemos que asumir eso, que hacen daño. Y por tanto yo creo que en ese sentido hay que dejar que la libertad de expresión respire, ¿no?, y que tenga un espacio amplio, ¿no? En el caso de, mencionas tú, de la drag queen, de Canarias, bueno, ahí entra en juego otro tema, que es el delito de ofensas a los sentimientos religiosos del 525 del Código Penal, que es un delito discutible, ¿eh? Existe en otros países, incluso en otros países existe el delito de blasfemia. Hemos tenido delito de blasfemia aquí hasta el año 88, y en el Reino Unido hasta el 2008, ¿no? ¿Por qué se protegen especialmente los sentimientos religiosos y no otros, ¿no? Es decir, esta es una cuestión también interesante, ¿no? En ese caso, además, en el contexto de un carnaval, que es una fiesta provocadora, transgresora, etcétera, ¿no? Pero efectivamente, me preocupa ese doble rasero, digamos, al juzgar este tipo de casos, ¿no? Jesús, me pilla la barba también, ¿verdad? Sí, yo creo que hay en el planteamiento que hacías hay una cosa
en la que es, digamos, relativamente fácil estar de acuerdo. El problema viene en el tratamiento del asunto, ¿no? Tú decías, uno de los problemas para medir el límite de la libertad de expresión es la parcialidad. Y es totalmente correcto. O sea, lo comentábamos antes de manera informal. Cada uno de nosotros tiene un referente, seguramente, en muchas cosas, en lo político, en lo cultural, en lo social, en lo artístico, etc. Entonces, todo lo que nos parezca que es agresivo para nuestro referente, pues seguramente tendremos tendencia a considerarlo perseguible por definición. Y nos parecerá que la reacción jurídica o social siempre es poca. Y al revés, todo lo que desmerezca a quien es nuestro contramodelo, nuestro no referente, nos parecerá poco en el sentido de que necesita ser todavía más agredido y nos parecería bien que fuera más agredido. Esto pasa. Estos ejemplos, qué sé yo, pensemos en el debate político y en los calificativos que se usan en un sentido y en otro, y lo veremos enseguida. Tú y yo poníamos antes algún ejemplo que no quiero reproducir. Efectivamente es así. Claro, de ahí, ¿qué conclusión o qué pregunta debemos hacernos? Bueno, ¿y quién pone el término medio, si es que hay alguien que lo pueda poner? ¿Quién valora con más objetividad la percepción media? Bueno, pues graduemos también un poco eso, el quién, porque también lo planteabas al principio. El juez, sistemáticamente, yo ahí estoy de acuerdo con algo que decía Juanma, judicializar los problemas de la libertad de expresión yo creo que no es bueno. También ha habido sentencias que se han pasado, ¿eh? Yo tengo siempre en mente una, me imagino que muchos de los presentes la recordarán, que se manifestaba exactamente en estos términos. Alguien había llamado a alguien en el ámbito político una cosa muy fea. El juez razonó de la siguiente manera. Es cierto, objetivamente cierto, que eso es ofensivo para cualquier persona. Para un político, teniendo en cuenta que ellos mismos tienen en muy baja estima su propio honor, no. Hombre, pues probablemente atribuir la medición objetiva en esas condiciones, pues seguramente nos conduce al resultado contrario. Para mí el problema está más bien, la libertad de expresión muchas veces se ejerce a través de un intermediario, la red social, el medio, etc. ¿El intermediario debe limitarse a ser intermediario? Diciendo, no, este lo puso, si quiere ejercite usted el derecho al olvido, o demándele por ofensa de su honor, daño moral, penalmente, lo que fuera. O el medio tiene que tener una actitud más activa y filtrar, valorar, etc. Yo ahí veo una dificultad seria. ¿Hasta dónde? Lo digo porque el tema luego tiene su repercusión penal. La propia responsabilidad de la empresa directora o propietaria del medio de comunicación, ¿hasta dónde responde de lo que se pone allí, aunque lo ponga un ajeno, ¿no? Eso ha tenido respuestas jurídicas muy distintas. Entonces, yo creo, al final, la dificultad enorme de atribuir a alguien la decisión sobre dónde está el término medio razonable lleva a que este es un problema, digamos, que solo lo resolverá en última instancia la propia evolución cultural de una sociedad. Yo creo que es así. Y una cosa mínima añado. También yo creo que hay que entender que en países que han experimentado largas etapas de dictadura, haya en la etapa siguiente, cuando termina la dictadura, un ambiente, digamos, de una cierta resaca y de un cierto quitarse el peso histórico y, por tanto, de un poco de exceso tolerable en la libertad de expresión. Movimiento pendular. Correcto. Exagerado hacia el otro lado. Por eso yo hablaba al principio de lugar, momento, personas, circunstancias. Hay cosas que en Alemania ofenderían la libertad de expresión y en Italia no. Ponías un ejemplo de alguien que llamó a un político una cosa muy fea. Yo tengo aquí un caso práctico de hace nada, de diciembre del 18, en el que Quim Torra se querelló contra el actual vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, porque le había llamado racista, golpista y cobarde.
Y tengo, bueno, voy a leeros literalmente qué es lo que dijo el juez, que en el contexto en el que las manifestaciones se realizan permite entender que el querellado buscó rentabilizar electoralmente un enfrentamiento dialéctico con una autoridad a la que desde otros determinados medios veían con antelación como una persona de ideas racistas, partida de una ruptura de bla, bla, bla. Es decir, que en el contexto en el que esas manifestaciones se dijeron, que es el contexto electoral, pues que no cabe ver ningún delito de odio. Hay intérpretes que dicen que, por ejemplo, en el debate político parlamentario, bueno, ahí hay otro tema de inmunidad y tal, pero en campaña electoral el exceso de la libertad de expresión es más tolerable. Hay intérpretes que pueden comprobar expresamente. Es un tema interesante porque ahora y creo que el Tribunal Constitucional. Perpetua, pues podemos decir lo que queramos porque estamos en campaña electoral. El Tribunal Constitucional lo ha dicho en alguna ocasión. María, que está en campaña electoral, nos puede decir lo que quiera, en el tono que quiera. No, a ver, yo creo que en el vídeo que hemos visto, que salían muchísimos tweets. Hablando un poco de la libertad de expresión, dónde está el límite, ahora que todos nos movemos mucho en redes sociales, creo que muchísimas veces bueno, pues escondemos, ¿no?, en eso de eso que llamamos libertad de expresión, pues insultos o, y bajo el anonimato en muchas ocasiones, porque las redes es verdad que permiten que una persona que no sabes quién es, que tiene un huevo en su perfil, pues puede vomitar un montón de cosas, incluso bueno, pues calumniarte o faltarte al respeto. O, entonces es verdad que en los límites de la libertad de expresión, a mí me gusta pensar que sería tan fácil como aplicar el sentido común, ¿no? Que no tengamos que llegar a un juzgado, pues el sentido común es lo que deberíamos aplicar. ¿Qué pasa? Pues que ahora estamos en un momento en el que pues está todo pues muy polarizado, hay muchísimo postureo, entonces pues hay muchas posiciones en las que nos hacemos los ofendidos, ¿no? De fíjate lo que me has dicho, lo que me has... Y al final pues no dejan de ser ideas que puedes compartir o no compartir, pero que somos poco tolerantes. Yo la sensación que tengo es que en general aceptamos mal la crítica. Creo que el ser humano nos gusta decir, no, yo soy muy flexible, acepto cualquier crítica, y empezamos a confundir pues lo que es libertad de expresión con lo que es una crítica, con lo que es una falta de respeto, y se hace ahí una melee que al final pues no sabemos dónde estamos. Manu, ¿tú sabes dónde estás? Sí. Yo diría dos cosas muy breves, ¿no? O tres, complementando lo que han dicho algunos de mis compañeros de mesa. Creo que, como dice Jesús, es importantísimo entender el contexto. Yo creo que el debate de la libertad de expresión en España no es el mismo que en Alemania. No es el mismo, iba a decir, que en otros países. Bueno, estoy hablando de países democráticos, no en cosas que no son democracias o esto que se llama ahora regímenes iliberales, ¿no? Pero yo creo que no se entiende la especial protección que yo entiendo que el constituyente, el Tribunal Constitucional, da a la libertad de expresión, sin entender que venimos de un país en el que no había libertad de expresión, ¿no? Entonces, dentro de esa resaca pendular, yo también tiendo a ubicarme en el lado del exceso, mejor por exceso que por defecto, ¿no? Quiero decir, cuando uno sabe lo problemático que ha sido poder expresar ideas, pues creo que es bueno que las defendamos, ¿no? Es verdad, y yo creo que lo ha dicho mi compañero muy bien, él decía que la libertad de expresión es dolorosa, ¿no? Orwell decía, hablando del periodismo, y yo creo que esto es aplicable a la libertad de expresión, aquella frase tan buena, de que periodismo es publicar lo que alguien no quiere que sepas, lo demás son relaciones públicas, ¿no? Si la libertad de expresión, para que alguien diga algo que me parece bien, no tiene ningún sentido. La libertad de expresión tiene sentido para que alguien diga algo que me molesta. No digo que me insulte o que me ofenda, digo que me molesta, algo que no quiero oír, ¿no? Y luego una última cosa que yo creo que es importante. ¿Hay derecho a mentir o no hay derecho a mentir? Porque claro, lo vemos todo como un tema valorativo, ¿no? Un insulto, un tal. Russia Today y Sputnik dijeron que había tanques españoles en Barcelona el 1 de octubre. No lo sabía. Esto no es un tema valorativo, no los hay. Si no caigamos tampoco en el relativismo de bueno, yo estoy en el medio y tú tienes una versión y yo otra. No, pero si son las 8 de la tarde, son las 8 de la tarde, no son las 6 de la mañana. Si podremos valorar otras cosas, pero que estamos aquí ahora mismo 6 personas es un hecho objetivo. Y nadie podrá titular, había 2 personas en la mesa. Y sin embargo, creo que al final tenemos todos la tentación de intentar ubicarnos siempre en una especie de justo y beatífico medio, ¿no? Y no siempre es así. Es decir, hay cosas que no son verdad. Y yo creo que a eso no hay derecho. Y lo demás es opinable. Los calificativos, lo que nos parezca la gestión de un partido político, lo que nos parezca la gestión de una asociación que se opone al patrimonio gay, lo que queramos, ¿no? Pero los hechos objetivos son los hechos objetivos y yo creo que eso no debemos abandonarlo. Ha salido ya, pero quiero poneros el foco ahora en el arte.
en el subterfugio del arte para la libertad de expresión o el paraguas del arte. Hemos vivido varios ejemplos en los últimos años tremendos, ¿no? Por ejemplo, el famoso caso de los titiriteros de Alcaeta, en una obra de teatro en Madrid. Finalmente, no hubo ningún tipo de delito imputable en aquella pancarta. Pero, por ejemplo, tengo aquí los versos algunos de los versos del rapero Baltonic, que en este caso sí que ha sido condenado, y que decía cosas como una bomba de destrucción nuclear, hablando de Jorge Campos, el presidente de Actúa Baleares, que habría que ponerle que era una bomba de destrucción nuclear, decía, llegaremos a la nube de tu cuello, le arrancaré la arteria y todo lo que haga falta, queremos la muerte para todos estos cerdos, que explote un bus del PP con nitroglicerina cargada o matando a Carrero, ETA, estuvo genial, a la mierda la palabra, viva el Amonal. Es la letra de una canción. La defensa decía, esto es una obra de arte, como una obra de arte era la obra de teatro de los titiriteros, que dentro de la obra de arte, dentro de la ficción, uno puede decir, viva Alcaeta, en aquel caso era la palabra, la frase que utilizaron, sin que eso sea enaltecimiento del terrorismo. ¿Hasta qué punto sí y hasta qué punto no? Por ejemplo, la obra de Arco, que se retiró porque decía que los independentistas encarcelados eran presos políticos. Era una obra de arte. A ver, la libertad de expresión, cuando va asociada a la libertad de creación artística, pues tiene, teniendo en cuenta que el arte es provocador por definición, ¿no? Pues está especialmente protegida, ¿no? Claro, hay líneas rojas. Es decir, tú acabas de mencionar las canciones o los mensajes de Baltonic o de Pablo Hasél, ¿no? Todo rapero que ha sido condenado, que son una clara justificación y exaltación de la violencia. Es verdad que de la violencia del Grapo, que es una organización terrorista que ha desaparecido, ¿no? ¿Hasta qué punto eso pone en peligro o hay un riesgo de reactivación de esa actividad terrorista? Porque, bueno, yo defendí en su día la incorporación a nuestro Código Penal del delito de enaltecimiento del terrorismo, en el año 2000. Porque entonces sí que había un peligro de que ese clima de justificación del terrorismo alimentara ese apoyo social, ¿no?, al terrorismo. Y por lo tanto había que combatir esas expresiones, que eran impunes hasta el año 2000, que no teníamos un delito. Ahora tiene sentido. En el año 2017 hay 20 condenas por enaltecimiento del terrorismo. Si es el terrorismo yihadista, sí, pero respecto del Grapo y ETA, ¿tiene sentido que ahora haya más condenas que cuando realmente estaban en activo? Bueno, en todo caso, yo creo que la línea roja es la incitación a la violencia. Y hay una incitación directa a la violencia, cosa que no hay en los titiriteros, me parece que fue una pasada, quiero decir, que porque estuvieron, creo que estuvieron en detenidos durante varios días, en detención provisional. De manera que ha habido algunas decisiones inquietantes en ese sentido, ¿no? El caso de Cassandra, ¿no? Un chiste sobre Carreo Blanco, yo toda la vida he oído chistes de Carreo Blanco, ¿no? Que pueden considerarse un poco un exceso, digamos, aunque finalmente fue absuelta. Es decir, fue condenada en primera instancia y luego absuelta. Y hay otra idea... Porque no se juzga el mal gusto. No, efectivamente. Yo he leído un chiste que no había leído estos días de Cassandra, que decía en qué se parece Miguel Ángel Blanco a un delfín, en que los dos tienen un orificio en la nuca. Parece de un terrible mal gusto. La pregunta es si eso es delito. Yo creo que no. Yo creo que no. Y luego hay otra idea que conviene tener siempre presente, ¿no? Cuando la protección de la libertad de expresión tiene sentido y cobra todo su sentido y todo su valor, cuando se trata de proteger al disidente, es decir, aquel que no comparte el pensamiento dominante. Porque si no, proteger a quien expresa un pensamiento que comparte la mayoría o las autoridades, eso no tiene ningún mérito. Lo que tiene mérito, y ese es el valor, por ejemplo, de la libertad de expresión en Estados Unidos, donde gira en torno a la figura del disidente, no de la víctima, como en Europa, sino la figura del disidente, ¿no? Por encima de todo, es eso, ¿no? Proteger la libertad de expresión de aquello, como decía antes Manuel, que molestan, que ofenden, pero eso es realmente cuando tiene la libertad de expresión valor, ¿no? Jesús. Sí, no sé si es simplificar mucho, pero venimos diciendo continuamente que el problema de la libertad de expresión es la dificultad de establecerle límites objetivos, generales, digamos, que se puedan aceptar de manera generalizada. Es muy difícil, hay mucha casuística
Y de hecho razonamos sobre la libertad de expresión siempre a raíz de casos concretos, nunca de categorías generales, ni jurídicas ni políticas, sino de casos concretos, lo cual es pues muy, muy sintomático. Entonces, claro, es cierta también una cosa. Hay personas que, por el papel que representan en una sociedad, deben soportar más molestia que las demás. Probablemente los cargos públicos están ahí. Y hay personas que, por la tarea y la función que cumplen, deben de tener reconocida una libertad de expresión más amplia que los demás. En el caso de los periodistas, por ejemplo, sin duda ninguna. O sea, yo eso lo admito. Entonces, claro, a partir de ahí, el caso que ponías, el del rapero Valtori, pues, claro, ahí había dos cosas. Yo me acuerdo que el caso me llamó la atención y le dediqué un artículo de los que escribo con alguna periodicidad, porque en la misma semana ocurrieron tres casos concretos. El asunto de las fotos de Arco, de la exposición Arco, lo de presos políticos pixelados que no se les veía la cara, la retirada o secuestro del libro Fariña, fue la misma semana, y el caso del rapero Valtón. Yo dije, los dos primeros, me parece una barbaridad que se plantea ahí un asunto de límite a la libertad de expresión. Claro, en el caso del rapero Baltonic había una parte de los versos, bueno, que podían entrar en el mal gusto, nada más, pero la parte que tenía de referencia directa a una persona promoviendo, deseando, incitando, como lo queramos llamar, a su muerte, yo creo que eso es serio. O sea, yo ahí creo que debe funcionar el... Porque si eso también pues es libertad de creación artística, yo creo que ahí nos estamos pasando. Ahí, bueno, quizá luego saldrá, pero hay un caso que yo creo que para la reconstrucción judicial del asunto es muy útil. La quema de una foto del rey en Girona. Lo digo porque ahí el Tribunal Supremo Español tuvo un criterio y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tuvo el criterio contrario. Y ese es muy útil para razonar. La percepción del odio, etcétera. El Tribunal Europeo dijo que no era razonable la sanción, ¿eh? Y razonó de una manera bastante simple y yo creo que correcta, diciendo no, es que eso lo que es una manifestación de estar en contra de una determinada forma de Estado. Pero ahí no ha habido expresiones de incitación al odio en particular contra una persona. No era el caso de Valtón. Lo digo porque a veces los casos concretos ayudan también a... El caso de la letra de Valtón era clara la incitación a la violencia. Lo que pasa es que ahí su defensa lo que decía, bueno, es una ficción, es una creación artística. No, pero lo que hacía de desear la muerte de un empresario mallorquino, no sí. sé qué, que yo no sé quién es, y no sé si hasta qué punto merecería algún tipo de daño, que ese es otro debate, pero yo creo que ahí está el límite. Pero, perdóname... Era contra el presidente de Actúa Baleares, Jorge Campos. Correcto. Perdona que interrumpa, pero en el caso de la fotografía de los reyes, a mí me suscita dudas el fallo del Tribunal Europeo. Y te digo por qué. Porque creo que los reyes, bueno, en este caso la fotografía estaba boca abajo, había unos encapuchados que la quemaban y no sé, podemos igual aquí hablar qué es violencia, qué no es violencia, qué incita al odio y qué no incita al odio, pero a mí ese caso en concreto me suscita cierta duda por la parafernalia que acompañaba el acto en sí. ¿El contexto? No, sí, o sea, sin duda, no el hecho, si la tiene, no tiene el duda. Hecho de criticar en este caso al jefe del Estado, sino todo lo que acompañaba en esa puesta sin en escena. Duda, a mí ese caso en concreto me genera bastante duda. Pero fíjate, la tesis última del Tribunal Europeo, quiero recordar, fue la siguiente. Y él reconoció que había duda. Dijo, bueno, ¿hasta dónde aquí hay, digamos, una incitación al odio específica a persona o institución concreta y tal? Y hasta dónde hay una manifestación, quizá en el límite, de no estar de acuerdo con una determinada forma de Estado, no sé qué y tal. El tribunal terminó diciendo, de acuerdo, hay duda. En caso de duda, libertad de expresión. A mí me parece que eso es lo más llamativo. Digamos, si en caso de duda, si en el último momento, al fijar el límite, hay duda, bueno, pues preventivamente sanciono por si acaso, o
libertad de expresión. Pero, esta es la clave. Para los futboleros, en caso de duda, no es fuera de juego. Esta es la clave. Pero eso, no, pues, yo creo que es algo más que eso. Yo creo que es algo más que eso, que es un problema. Un segundo. Enseguida, Juan, sí. tenía la palabra, le pedí hace un buen rato de Clara, también quiero escuchar a Manu en esto, y enseguida te doy de nuevo la palabra, Juanma. Yo tengo una duda, casi para los juristas, pero al final a Valtònyc le condenan a 3 años y medio de cárcel, no solamente por las amenazas, que efectivamente es lo que incita a la violencia y al odio, le condenan por enaltecimiento del terrorismo y por injurias a la corona. Uh-huh. A mí me parece que ese es un debate, efectivamente, tú lo señalabas antes, en el que tenemos que entrar. Oye, ¿en qué momento, cuando se están cuadriplicando las condenas por enaltecimiento después de que ETA dejase de matar, tenemos que replantearnos determinadas leyes, por lo menos el uso que se hace de ellas? Claro, ahí has entrado en otro de los temas potentes, que es la ley de enjuiciamiento criminal y la última reforma del Código Penal, que han sido controvertidas. Claro, una cuestión, hasta ahora nos hemos movido en el terreno de la aplicación de las leyes, y tú vas un paso más allá y dices, bueno, es que hay leyes que pueden y que, en tu opinión, deben ser cuestionadas. Pregunta para los dos expertos, o si alguien más quiere entrar. Manu, ¿nos quieres entrar en esto? O lo que yo planteaba hace un momento, lo del arte. El arte como subterfugio para decir lo que quiera. Bueno, es muy interesante, ¿no? lo que se plantea y lo que plantea la compañera, yo creo que es muy interesante. Yo coincido básicamente contigo, ¿no? La creación artística debe ser protegida. Yo creo que una cosa que diferencia a las democracias liberales de los regímenes teocráticos, de las democracias iliberales, etcétera, es esta capacidad que tenemos de permitir que la gente se exprese, de permitir que la gente tenga mal gusto. Y yo creo que, como decía aquí Jano, yo creo que ante la duda hay que defender esto, ¿no? Dicho lo cual, yo creo que no cometamos dos errores, ¿no? No caigamos en que, como algo sucede mucho, no hay que controlarlo, ¿no? Como Twitter es incontrolable, pues no lo controlemos. Como está en YouTube colgado, pues no, porque quiero decir, no han desaparecido los hurtos en los supermercados y siguen siendo un delito. Esto no es un tema de, oiga, es que como esto se reproduce, da igual, es que como hay muchas condenas por... Bueno, pero ese no, yo creo que ese no es el criterio. Si esto será un delito, ¿no? Pero que haya 40 sentencias o 300, yo creo que es un mal indicador para que planteemos si esto se tiene que quitar o no, porque ninguna sociedad humana, ninguna, ha acabado con la violencia, ninguna. Porque somos seres irracionales, somos seres emocionales, etcétera. Entonces, yo creo que el criterio no es, oiga, como hay mucho delito, como esto es incontrolable, dejémoslo. No, yo creo que no. Y luego creo que hay otra parte de qué poca pedagogía hacemos hacia la ciudadanía, ¿no? Qué poca hacemos todos, qué poca hacen los medios de comunicación, qué poca hacen los políticos. Porque vivimos en una sociedad libre donde nadie sufre censura. Sí, la censura se sufre en Irán, en Arabia Saudí, en Chechenia, etcétera, ¿no? Y aquí oyes a veces este tipo de discursos, este Valtònyc tal, y da la sensación de que estás viviendo, no sé, en una mezcla del Chile de Pinochet o la Argentina de los militares. No es real, no es real. Es decir, y ahora di lo que quieras, pero eso no es real, ¿no? Y sin embargo acabamos entrando todos en un discurso catastrófico, tremendista. No, esta es una de las democracias más consolidadas del planeta, según todos los índices internacionales. Entonces, enmarquemos también el debate en su sitio, porque al final, cuando adoptas el marco del provocador, acabas jugando con sus reglas. Y está bien, y yo insisto, creo que la democracia liberal se fundamenta en el derecho a que la gente diga lo que a mí no me gusta. Pero oiga, pero vamos a hacerlo en un buen marco, ¿eh? Que aquí no se cuelga a nadie por lo que escribe, no se le cortan las manos, no se le lapida, etc. Enlazando con lo que acaba de decir Manuel, y para contextualizar, luego entraremos en los aspectos manifiestamente mejorables, pero para contextualizar, España es un país donde el nivel de protección de la libertad de expresión es muy alto, ¿eh? Incluso hay un exceso de agresividad. La gente que viene de fuera dice, joder, aquí el nivel de discurso político es muy agresivo. Todos los indicadores internacionales, Freedom House, la Unidad de Inteligencia de Economist, somos de los países menos condenados por el Tribunal de Estrasburgo. Sin lugar a dudas, hay indicadores objetivos de los que salimos bien parados. Eso para empezar. Que tenemos una libertad de expresión bastante saludable. Tenemos algunos problemas. Uno, el delito de injurias a la corona, que al Tribunal de Estrasburgo no le gusta nada. No solo el nuestro, sino el de otros países también. La sobreprotección de la jefatura del Estado al Tribunal de Estrasburgo le parece que es excesiva y que no está justificada, ¿no? Proteger la reputación del jefe de Estado de esta manera, con un tipo específico y tal, que valen los tipos ordinarios. Bueno, tenemos un problema con injurias a la corona. Nos han condenado el caso Castells, el caso Otegi, por eso. En el caso de la quema de las fotos de los reyes en Gerona, hay un problema conceptual.
Estas personas fueron condenadas por injurias a la corona en España en dos instancias. Y cuando llegó al Tribunal Constitucional, y se puede discutir que sean injurias a la corona, creo que podría ser injurias a la corona, pero entonces el Tribunal Constitucional, a la vista de que ya nos habían condenado por injurias a la corona, se sacó de la manga, se sacó de la chistera, que se olvidó del delito de injurias a la corona y dijo, no, esto es discurso del odio. Pero claro, el discurso del odio en Europa es una categoría ya muy consolidada, que es una herramienta de derecho antidiscriminatorio. Es decir, el discurso del odio lo que prohíbe es los mensajes de hostilidad, de odio, hacia grupos vulnerables, hacia minorías vulnerables. Nace en el derecho antidiscriminatorio. No se puede utilizar esa herramienta para reprimir discursos contra las autoridades, contra los poderes públicos, contra la mayoría de la población. Y eso es lo que dice el Tribunal Europeo. Si uno repasa la jurisprudencia del Tribunal Europeo, no hay ningún caso de discurso de odio contra autoridades, sino siempre contra grupos vulnerables, contra minorías en situación de inferioridad. Por eso es un problema conceptual. ¿Podría ser un delito de injurias a la corona? Pues igual sí. Pero lo que no es discurso del odio, porque es una categoría... Que en Europa ese delito no está tipificado, ¿no? Sí, sí, en Europa el discurso del odio... No, digo el de injurias a la corona. En algunos países sí, en otros no, ¿no? Pero lo que sí está claro es que el discurso del odio tiene un sentido, y en su ADN está esto, ¿no? El proteger minorías. Claro. De todas maneras, perdona, sí. Es que antes comentaba también otra cuestión que decía, los cargos públicos deben aguantar más, ¿no? Era una parte del discurso de lo que decías, que yo estoy de acuerdo, que creo que cuando estás en un cargo público es verdad que, bueno, pues el límite, ¿no?, de lo que igual aguantamos nosotros, pues creo que es más elevado. Pero os recuerdo, por ponerlo también aquí encima de la mesa, bueno, pues los scratches que se vivieron hace unos años, que se amparaban bajo la libertad de expresión. Recuerdo, por ejemplo, en el caso de Soraya Sáenz de Santa María, en su casa, que tenía, creo, en aquella época, creo que era un bebé, etcétera, y que eso suscitó también muchísima polémica, porque bajo el amparo de esa libertad de expresión y bajo pues eso de los cargos públicos tienen que aguantar un poco más, pues igual también ahí, no sé, se cruzó una línea. Bueno, hablando un poco de lo que estabas tú marcando ahí. Pero... Sí, yo no discuto que pueda existir la duda, pero, digamos, ¿dónde creo yo que está el quid de la cuestión? Y ante ese tipo de supuestos la reacción debe ser penal. Lo digo porque, efectivamente, ahí yo creo que tenemos una mala costumbre de ejercer ese llamado populismo punitivo que nos lleva a pensar que de inmediato la reacción es siempre el Código Penal. Hombre, tenemos en España una ley de protección del honor, que funciona con un procedimiento más administrativo que penal, que puede dar lugar a un tipo de sanción que no es penal, ni genera antecedentes penales. Tenemos la protección frente a los daños morales, que las personas víctimas de terrorismo, etcétera, puedan sufrir como consecuencia de un exceso en la libertad de expresión, que se ventilará luego incluso en una indemnización económica por el daño moral. O sea, hay reacciones civiles, administrativas, no sé qué, pero pensamos de inmediato que si no funciona la reacción penal, no hemos hecho nada. Hombre, yo llamo un poco la atención sobre eso. Y en ese sentido, lo decía desde el principio, le tengo delante. Si leemos el artículo en el que yo creo que hemos hecho algo de populismo punitivo, al definir el delito de odio en España, este 510 del Código Penal, que no recuerdo en qué reforma entró, pero ahí está, pues claro, es que el derecho penal tiene que afinar mucho cuando tipifica un delito, porque hay un principio de legalidad que si lo que hacemos es definir de una forma muy genérica las variantes de conducta que dan lugar a la sanción penal, pues estamos abriendo, yo creo, un socavón enorme en la seguridad jurídica de la gente. Y invito a leer el artículo 510. Cuando se manejan muchos términos para acumular hostilidad, discriminación, violencia, no sé qué, vale, pero ya... Quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito. Detrás de esos tres términos que hay, pues todo lo que uno quiera. O sea, yo te digo no sé qué y puede ser un descrédito. Vamos a la reacción penal. Men, esto hay que tener un poco de cuidado. Esto es lo que quería decir. Ahora a los expertos en leyes les preguntaré... planteaba hace un momento Clara sobre en qué podemos perfeccionar las leyes, pero antes quiero hacer un poquito de autocrítica en el lado de los periodistas.
A ver, la llamada pena de telediario. María, por ti empiezo. Vamos a ver. Una imagen que todos recordáis, la noche en la que fue detenido Rodrigo Rato en su casa, en aquel momento en el que, creo que era un comandante de la Guardia Civil, le ponía la mano en la nuca, en ese procedimiento que todos conocéis, para que entrara en el coche. Una imagen que se repitió en todos los telediarios decenas y decenas de veces. Y os recuerdo que era previo a que hubiera ninguna condena de ningún tribunal, no sabíamos si era o no era culpable. Imaginemos, esto ya es ficción, evidentemente, imaginemos que luego hubiera sido absuelto. En este caso creo que no lo fue, ni lo va a ser. Pero imaginemos que hubiera sido absuelto. Esa imagen ya había dado la vuelta al mundo cientos de veces en todos los telediarios. ¿Por ser un personaje público debe aceptar ser sometido a esa pena que va antes de la propia condena? En caso de que fuera después declarado inocente, ¿quién le restituye a esa persona su honor? Eso decía el Partido Popular y mira. No adopto la postura de nadie. Lo que digo es, evidentemente, imagino que el Partido Popular quería defender a Rodrigo Rato. Yo no quiero defender a Rodrigo Rato. Bueno, te pongo otro ejemplo todavía mucho más doloroso que este recordaréis. El caso de Rocío Baninkoff, ¿os acordáis? Que le hicimos un juicio paralelo y la condenamos porque tenía cara de mala. ¿Eh? Para no meternos en política. Y le hicimos un juicio mediático y su cara la pusimos en todos los telediarios una y otra vez y finalmente, en aquel caso, sí que fue declarada inocente. Por cierto, que pasó tiempo en prisión. ¿Qué pasa con los medios de comunicación? Amparados en la libertad de expresión, María, podemos hacer lo que queramos. No, a ver, yo lo que creo es que los medios de comunicación, o en este caso en Televisión Española o en La Sexta o en cualquier medio de comunicación, nosotros lo que hacemos es contar lo que es noticia. Y lo que es noticia, pues lo intentamos retratar de la manera más objetiva, limpia posible. En los casos que tú comentas, yo creo que la pena de telediario, que es un tema del que, como sabes, escribí contigo en ese libro y estoy elaborando una tesis doctoral, yo la conclusión a la que he llegado es que la pena de telediario no se restituye. Da igual que seas inocente o sea culpable, porque ese paseillo que te pongan la mano o lo que sea... O el de Urdangarín, el paseo. Sí, famoso. Pero bueno, podemos hablar del caso, por ejemplo, de la infanta Cristina, que hay una sentencia ya sobre ese hecho. Todos recordaréis cuando la infanta Cristina se acoge a su derecho a no declarar y Virginia Negre le empieza a hacer las preguntas y se tira, creo recordar, que eran como 40 minutos haciéndole las preguntas y ella sentada sin contestar en su derecho de no declarar. Al final, bueno, pues ella no ha sido condenada, o ha sido declarada, mejor dicho, inocente, ¿no? Y en el caso de Manos Limpias, el presidente Manos Limpias acabó en la cárcel con unas acusaciones de haber chantajeado a políticos, a empresarios, a un montón de gente. O sea, quiero decir, y en ese caso, que yo sí que lo relato en el libro y en la tesis doctoral, al final ahí sí que tienes 40 minutos de pena de telediario que emitimos todas las televisiones, porque perdóname, pero no se podía hacer otra cosa. ¿Porque era noticia? Era noticia y era la primera vez que una infanta estaba sentada en un banquillo, ¿no? Pues eso, evidentemente, los medios de comunicación se tienen que hacer eco. ¿Que eso le hace un daño a su imagen? Pues sí. ¿Que eso no se restituye si luego la sentencia dice que esta señora es inocente? Pues también. De hecho, la mayoría de los abogados que defienden a un montón de gente ahora que se reproducen casos de corrupción como setas, todos, la gran pesadilla es la pena de telediario, porque si al final su cliente resulta que es inocente, pues es que eso ya no te lo levanta igual, nadie. El daño reputacional está hecho. Te hace un daño reputacional y un daño también en muchos casos económico. Manu. Yo aquí soy más crítico con el papel de los medios. Esto, yo no sé si ustedes han visto esa serie desasosegante y desgarradora que es Black Mirror. Sí. Esto es el primer episodio de la primera temporada, ¿no? Es decir, yo quiero decir, tampoco nos pongamos todos tan inocentes, ¿no? Hay una necesidad de morbo en la ciudadanía y hay un papel que los medios juegan de manera presuntamente neutra, que en el fondo lo que hace es satisfacer el morbo, ¿no? Cuando en realidad tú puedes informar sobre determinados temas, puedes hacerlos sin imágenes, puedes hacerlos de una manera o de otra, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer todos una reflexión como sociedad, ¿no? Pero también la sociedad y los mediadores de qué sociedad queremos construir y qué relato queremos contar sobre lo que somos, ¿no?
Porque la demanda de basura, si me lo permitís, probablemente está presente en el ser humano, no sé, desde que salimos de África hace no sé cuántos miles de años. Y como dijo una vez uno de los fundadores de la BBC, en una frase que suena muy utópica en la España de 2019, decía, la misión de esta televisión no es satisfacer los gustos de la gente, sino mejorarlos. Pues algo de eso tiene que haber, ¿no? Algo de eso, porque al final, si tú vas dando carne a la picadora sigue funcionando, y es verdad que nos ponemos todos de perfil y decimos que la gente lo demanda, pero si tú puedes informar del caso tremendo de este niño Julen, tremendo, porque tengo un bebé de 15 meses y se me para el corazón, puedes informar desde el estudio diciendo que se le está buscando, puedes desplazar allí cámaras y puedes hacer debates y puedes hacer no sé qué, quiero decir, o sea, que no todo exactamente lo mismo. Y es verdad que tendrás más audiencia en un caso que en otro. Yo creo que también hay que apelar a la responsabilidad. Me pedía para Jesús y luego también quiero conocer a Pimentel. Sí, porque yo creo que ha suscitado un tema verdaderamente crucial y es efectivamente pues el conocido asunto de la pena de telediario o la pena de paseillo, ¿no? También en un momento se la llamó el subir las escaleras de la Audiencia Nacional, el paseillo en aquel momento. Claro, ahí hay un problema previo, digamos, una colisión entre el interés informativo y la presunción de inocencia. ¿Cómo se puede solucionar? Y, por tanto, un problema de reputación serio en muchas ocasiones. Porque efectivamente es así. Lesionada la reputación sobre la base del interés informativo, eso no se repone. Te pongas como te pongas, no se repone. Claro, el término medio, otra vez, aquí ¿quién lo fija? ¿O quién dice hasta dónde? Yo me estaba acordando de una cosa que me llamó poderosísimamente la atención. No hace mucho tiempo, imagino que se recordará, un periodista inglés vino a hacer un documental, reportaje, no sé exactamente qué dimensión tenía, sobre el episodio de la muerte de la presidenta de la Diputación de León, bueno, la muerte, el homicidio / asesinato de Isabel Carrasco. Yo le escuché por casualidad una entrevista en la radio. Y le preguntaban, oye, ¿y por qué? Dice, es que en Inglaterra no hubiera podido yo hacer este reportaje. Digo, en Inglaterra funciona una regla, decía él, quizá exageraba un poco, que no nos permite hacer información sobre asuntos que están sub judice para no condicionar al juez. Ponía él como argumento, para no condicionar al juez. Y le preguntaba el periodista, dice, pero hay una ley que prohíba esto en Inglaterra. Dice, no. Es una práctica tradicional en los medios de comunicación, una especie de código de conducta que nosotros tenemos asumido. Entonces, damos la información de que se ha producido el hecho, pero hasta que no hay sentencia, normalmente no volvemos a entrar en el asunto, para no condicionar. Y aquí, pues estaba haciendo un reportaje, entrevistando a testigos, a mandos de la policía en León, a no sé qué, pues a todo el que quiso intervenir allí. Me llamó mucho la atención. Quizá exageraba. Pero claro, al final sí hay una reflexión a hacer. Probablemente hay cosas de este tipo que solo con códigos de conducta de los medios de comunicación serios, rigurosos, asumidos, tendrán solución. Y con algún acuerdo político que otro, ¿eh? Porque es que aquí también se ha jugado mucho a usar la imputación como arma arrojadiza de un lado para otro. Y probablemente un acuerdo político riguroso, que diga, oye, ¿cuándo se puede entender que la presunción de inocencia, que la destruye solo la sentencia, pero bueno, que está verdaderamente tocada? Pues quizá cuando se abre el juicio oral. Hasta entonces, pues vamos a respetar, bueno, pues quizá con las dos cosas, un acuerdo político de un cierto rigor jurídico y un código de conducta en los medios, se solucionaría algo que si no, no tiene solución. Clara es muy fan de algo que has dicho. Sí. No sé de qué, pero muy fan. Es que me parece, yo que he reflexionado mucho sobre esto, porque además vengo de una tele que vive de estar constantemente en directo, constantemente tratando casos judiciales y que entiendo que eso ocurre, luego siempre pienso una cosa. Esto podríamos pensar que tiene que ver con que ahora efectivamente los medios de comunicación necesitamos retroalimentarnos todo el rato con imágenes impactantes, con algo que contar, con algo que sí, que eso ocurre y somos como unos monstruos insaciables a veces. Pero luego me planteo dos cosas. Por un lado, si la foto de Rodrigo Rato entrando en el coche era evitable tratándole
en las mismas condiciones que a cualquier otro ciudadano. Rodrigo Rato era noticia antes de la mano en la nuca para meterle por en el supuesto. Coche. No solamente por eso. Era noticia de antes y por eso allí había una cámara cuando eso ocurrió. Cosa que no le pasa al resto de ciudadanos, que sin embargo les meten exactamente igual en los coches. Partamos de esa base. La segunda es, cuando no existían las teles 24 horas retransmitiendo juicios políticos, en esta tierra hubo un señor que se llamaba Demetrio Madrid, al que le hicieron dimitir porque estaba imputado, y no le hizo dimitir los medios de comunicación, le hizo dimitir la oposición. Muy fuertemente, porque efectivamente se utilizó mucho su caso. Creo que eso en general pasa en la política y creo que obviamente los medios de comunicación tenemos que reflexionar sobre cómo informamos durante los juicios, pero sobre todo sobre cómo informamos cuando alguien es absuelto. Sobre eso es sobre lo que de verdad tenemos que reflexionar. Porque, por poner un ejemplo que me viene a la cabeza, porque lo he vivido en carne propia, yo he hablado de Narcís Serra y sus líos bancarios en Onda Cero un montón de veces. Y sin embargo, mea culpa, el día que le absolvieron, no hablé. Hay más que ocupan ese tipo de noticias en los periódicos. Sí. Claro, efectivamente. Noticias que han ocupado primeras páginas, que han ocupado portadas, y luego si hay una absolución lo vemos escondida en la página 17 y en... E incluso a veces cuando la hay, yo que me dedico mucho a eso de la hemeroteca, muchas veces ni siquiera la hay. Y de hecho tú intentas rastrear cómo terminó una historia judicial, a lo mejor no, pequeña, y no existe, nadie la publicó. Te tienes que ir al juzgado y preguntar. Toma. Bueno, el artículo 10.2 del convenio habla de los límites de la libertad de expresión en el convenio europeo, de la imparcialidad, ¿no? De la autoridad y la imparcialidad de los jueces. Y hay alguna sentencia en la que se ha llegado a constatar que una campaña de prensa ha podido condicionar y afectar a la imparcialidad de los jueces. Y en ese sentido, yo comprendo que la posición, en algunos asuntos de mucho impacto mediático, la posición de los jueces, sobre todo los jueces penales, es muy delicada, ¿no? Porque resistir esas presiones de la opinión pública, de las campañas de prensa, etcétera, es harto complicado. Yo tengo mucha confianza en el Poder Judicial en España, pero comprendo que es muy comprometido y que puede haber casos en donde sea muy difícil sustraerse a esas presiones, ¿no? Bueno, entramos en esa zona complicada, que es cerca del partido, y empezamos a sufrir bajas considerables. Entonces, vamos a cerrar la puerta. ¿Vale? Ya no sale nadie más, lo siento. Ni entra. ¿Por qué os necesitamos? No solamente para que escuchéis, porque no, sin público, pues no hay nada que hacer. Os invito luego a un café. No, pero porque os necesitamos para el turno de preguntas, ¿no? No sé si habrá un micrófono por ahí disponible. Por ahí hay micrófono, ¿no? Vale, vamos, mientras os pensáis, porque siempre este es un momento delicado en el que preguntas, nadie quiere preguntar, bueno, o lo pensáis. Mientras os pensáis qué pregunta le queréis formular a nuestros ponentes, yo os hago la última de las que creo que va a dar tiempo a realizar esta tarde, que es la que enunciaba hace un momento Clara sobre, y que ha salido, cuestiones que están también en el debate político y en el debate de los medios, ¿no? Es decir, oye, la ley de enjuiciamiento criminal llamada Ley Mordaza, para que todos nos situemos en qué estamos, muy criticada desde su aprobación por la oposición, dice, oye, desde esta ley y la última reforma del Código Penal, pues tenemos casos curiosos, como por ejemplo, que en el momento en el que ha cesado la actividad de la banda terrorista ETA, tenemos más casos de enaltecimiento del terrorismo que nunca, ¿no? Es decir, lo contaba antes Juanma. No solamente centrándonos en estos dos casos, sino así, genéricamente, ¿qué errores, qué problemas, qué dificultades, qué soluciones se pueden aportar desde el ámbito jurídico? Yo os hago una pregunta. Juanma, te la hacía por ti, te la hacía el otro día también en televisión en directo. ¿Nos podéis ayudar desde el mundo de la justicia a los ciudadanos a decirnos cuándo podemos estar cometiendo un delito? Quiero decir, ¿se puede ser más claro? Porque claro, nos decís, no, es que primero se tiene que ver el caso y luego cada caso aplicaremos la ley, pero es que aquí creo que los ciudadanos tenemos un poquito de confusión. Claro que los periodistas podemos hacer más pedagogía, pero es que antes tenemos que saberlo. Tenemos que saber cuándo hay un delito o cuándo no, o cuándo es el simple ejercicio de la libertad de expresión. ¿Aquí hay algo de autocrítica que se pueda hacer desde vuestro ámbito? Yo creo que los juristas debemos asumir humildemente que en este tema hay un margen de incertidumbre muy grande.
Porque, como ha dicho antes Jesús, depende del tono, depende del contenido de la información, depende de las personas implicadas, del contexto. Y por tanto, no hay reglas aplicables con carácter general y a priori no se puede saber. Lamentablemente tenemos que asumir con humildad que no podemos dar... En otros temas igual hay, los límites están más claros, pero en este, desde luego, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Y ya que hablas de las leyes y las posibles reformas legales, yo voy a poner sobre la mesa simplemente dos temas. La ley Mordaza, que ha sido muy denigrada por personas que normalmente no la han leído, tiene algunos puntos negativos y algunos otros positivos, ¿eh? Entre los negativos, bueno, la devolución es en caliente, en fin, pero hay uno que afecta a la libertad de expresión, que a mí me parece un precepto dudosamente constitucional, que es una sanción que se establece en el artículo 36 sobre el uso no autorizado de imágenes y datos personales de las autoridades o miembros de las fuerzas de seguridad cuando ponen en peligro la operación o afectan a su seguridad personal, etcétera. Aquí el papel de los medios de comunicación para cubrir manifestaciones es muy importante, no solo porque trasladan los mensajes de esas personas que están, sino sobre todo porque esas imágenes, esos reportajes pueden ser la única prueba de los posibles excesos que se hayan cometido o bien por las fuerzas de seguridad al disolver una manifestación o bien por los organizadores o los manifestantes, ¿no? Claro, establecer una especie de censura previa o de restricción previa o de autorización, el uso no autorizado, la palabra autorización en una democracia es mal asunto, ¿eh? Porque para ejercer nuestros derechos no tenemos que pedir permiso, ¿eh? Ni autorización. Entonces aquí creo que es un precepto dudosamente constitucional que a mi juicio, el recurso está pendiente, yo no me puedo pronunciar, ya se pronunciará el Tribunal Constitucional, ¿no? Pero es un tema. Y hay otro punto que no ha salido, pero que a mí me parece también interesante, porque hay muchos periodistas entre el público, que es los reportajes con cámara oculta. Los reportajes que se graban supersticiamente a una persona, se le graba la voz, se le graba la imagen, sin que ella lo sepa, ¿no? Esa es una herramienta muy importante del periodismo de investigación, ¿eh? Aquí en España no hacemos mucho periodismo de investigación, hacemos periodismo de filtración más bien, pero el periodismo de investigación... Es muy caro. Es muy caro, efectivamente, ¿no? Entonces, a mí hay una afirmación que hace el Tribunal Constitucional en una sentencia de 2012 en la que dice que este método es inconstitucional. A mí me parece que es una afirmación un poco excesiva. Yo creo que habrá que ver el interés público que tiene la información, pero que muchas veces no se puede obtener esta información por otros medios. La cámara oculta, digamos, es muy valiosa, digamos, para este tipo de investigación. Y yo creo que es un punto a discutir. Claro, es que el asunto es muy complicado, digamos. Se puede asegurar a alguien, decir, oye, si lo haces así, tranquilo, que ningún juez te va. Esto... ni en el derecho mercantil, que tiene respecto de este asunto mucho más margen de interpretación. Es complicado. Yo diría, algo de lo que dije al principio reitero, la pregunta yo me la haría en el sentido inverso. ¿Qué características tiene que tener el límite para que sea razonable y admisible? Porque si consiguiéramos fijar eso, pues también sabríamos hasta dónde uno puede estar tranquilo, porque el límite no va a funcionar. Yo creo que los límites, a mi juicio, tienen que tener tres características. Primero, ser restrictivos. Restrictivos quiere decir mínimos, quiere decir no interpretados de manera amplia, de manera excesiva. Por eso me preocupa, claro, para lo primero... pues en estas materias, que son muy casuísticas, cuando se abordan por una norma jurídica, lo tiene que hacer con enorme rigor, incluso en la terminología que use. Y por eso yo creo que, por ejemplo, el Código Penal nuestro, al definir el delito de odio, se ha pasado un pelín, por utilizar términos excesivamente amplios. Pero encima, si se interpretan de manera expansiva, pues todavía peor. O sea, es verdad que el derecho hay veces que tiene que actuar con cláusulas generales porque no puede prever todo el supuesto concreto. Pero claro, la cláusula general, en este caso, pues tiene que ser restrictiva, es una regla de prohibición la mínima posible en beneficio de que la libertad de expresión sea la máxima posible o la máxima tolerable. Primero, límite restrictivo. Segundo, el límite tiene que ser también justificado.
Claro, ¿cuándo hay una justificación clara? Pues cuando la expresión verbal, escrita, mediática, etcétera, constituye una incitación directa a la violencia sobre un grupo, una persona, la discriminación, la humillación, etcétera. Si no hay un elemento, digamos, de peligro o de riesgo perceptible, pues, y por tanto, no llega ahí, esto que llamamos en derecho las expresiones, no sé qué, el jocandi causa, ¿no? Que es una, el, por diversión, a título de broma, ¿no? Para disfrutar haciéndolo. La utilizamos mucho para muchas cosas en derecho, pues yo creo que aquí viene muy a cuento. Si se percibe bien que es una broma y que está dicho en tono de broma, es más tolerable que si claramente hay, y esto se ve fácilmente, ¿no? Una incitación directa al odio, al exterminio de una persona, no sé qué, a la violencia sobre ella, a causarle un mal, etc. Y tercero, pues tiene que ser también un límite proporcional. Y aquí me limito a decir lo que he venido diciendo varias veces. La reacción penal como reacción sistemática y primera reacción, pues yo creo que no es de recibo, que antes hay un camino que recorrer. Si sumamos un poco eso, restrictivos, justificados y proporcionales, pues quizá podemos estar definiendo un territorio, digamos, de los límites asumibles que permitan también, por contraposición, ver hasta dónde puede llegar una libertad de expresión legítima, ¿no? Yo no sé si sobre esto, Manu, María, Clara, queréis añadir algo más o no, ahora nos centramos en escucharos. Mira, por aquí hay una pregunta. Acercamos un micrófono aquí, porfa. Si eres tan amable, nos dices tu nombre y a quién diriges la pregunta. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer un par de preguntas, una al profesor Quijano y otra al profesor Bilbao. Sería lo siguiente, vamos a ver, usted habla de que es mejor una reacción civil para proteger el derecho al honor, pero una reacción civil implica ir a una demanda con un abogado, un procurador y la posibilidad de que si eres desestimada te encuentres con las costas. Muchos preferirían pues, un juicio de faltas por una injuria, que ahora ya no existen. Pero ¿no cree que el tener que ir a acudir a esa vía con esas consecuencias puede disuadir a algunos de acudir? Esa sería la pregunta para usted. Y la pregunta para el profesor Bilbao sería lo siguiente. Usted hablaba de las diferencias entre Europa y Estados Unidos a la hora de tratarse la libertad de expresión. Y yo quería ir un poquitín al tema del delito del odio, porque en el caso que refería a usted de la quema de los reyes, yo vi los votos particulares y del Tribunal Constitucional Español y citaban jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, el caso de Texas contra Johnson. Y dices, muy bien, parece que ahí se la saben. Pero ¿sería deseable, y cree usted que algún día terminarían leyendo, valga la expresión, sentencias del Tribunal Supremo de Estados Unidos como la del caso del reverendo Phelps, que es un poco un caso extremo? Esa sería mi pregunta. Pues empezamos por el profesor Quijano y luego el profesor Bilbao, que es como sí. Lo está llamado usted. Yo, me ha dejado fatal, porque yo aquí Juanma... Pero se ve que al final es lo jurídico. Te vuelvo a recordar que yo soy de mercantil, ¿eh? O sea que me estoy metiendo en terrenos donde no me muevo con comodidad. Claro, lo que planteas es cierto. O sea, a veces el recurso a un procedimiento judicial como única vía pues es un factor disuasorio, porque pues puede tener costos, necesidad de abogado, de procurador... costos de tasas y costas, eventualmente, si se pierde el juicio, hay vencimiento objetivo, cosas de esas que tampoco las domino muy bien. Claro, todo eso tiene remedio, legislativamente. Pues qué sé yo, ¿por qué no actuación sin este tipo de inconvenientes cuando haya por medio una cuestión de protección de los derechos personales, del honor, etcétera? Por tanto, que eso... pues digamos, se acerque, ya sé que la comparación es, pero bueno, para entendernos, ¿no? A la justicia gratuita. ¿O por qué no más papel del fiscal como instigador oficial, pero fuera de procedimiento penal? Tenemos demasiado asociado la intervención de la fiscalía al procedimiento penal. Y no. Los fiscales, en cuestiones de capacidad y de protección de intereses de menores, etcétera, y hasta en la legislación concursal en la declaración del concurso como culpable, tiene papel. Pues, ¿por qué no darle un papel de manera que el ciudadano pudiera funcionar con una denuncia al fiscal y, si hay base, que el fiscal continuara un procedimiento que no es penal, sino de protección de este tipo de derechos? Pues, claro, medidas de este tipo sin duda ayudarían.
Bien, la diferencia entre los dos modelos, europeo y norteamericano, es una diferencia biográfica, histórica. Es muy sencillo de entender. En Europa hemos tenido la experiencia traumática del totalitarismo. En América no. Es decir, nosotros hemos padecido esa laxitud o esa permisividad con discursos de odio, racistas, etcétera, desembocaron en lo que desembocaron, en los regímenes totalitarios, en el nazismo, en el holocausto. Y eso lo tenemos en el inconsciente colectivo, ¿no? Especialmente en algunos países como Alemania, pero en general en Europa, ¿no? Nosotros, más vale prevenir que lamentar. Adelantamos las barreras de protección para evitar que pueda suceder eso. Eso es un poco lo que está detrás de esa distinta concepción de la libertad de expresión en Estados Unidos. Y ellos tienen una confianza optimista, antropológicamente optimista, en que las malas ideas van a ser combatidas en el mercado de las ideas por las mejores ideas, por las más convincentes, y se van a imponer. Confianza optimista, porque no han tenido esa experiencia histórica, ¿no? Entonces, ellos tienen, claro, una concepción de la libertad de expresión tan una tutela absoluta, ¿no? Mencionabas el caso de Texas versus Johnson. Fíjate, en un país con unos niveles de patriotismo tan altos, ¿no? Como quien no duda, ¿no? Sin embargo, la Corte Suprema dijo que quemar la bandera del tal Johnson, ¿no?, en una convención republicana, quemó la bandera norteamericana, eso está protegido por la primera enmienda. Y lo volvió a decir en una segunda sentencia, porque se modificó la legislación para prohibirlo y ha habido, no todo el mundo en Estados Unidos piensa lo mismo, es porque ha habido intentos de enmienda constitucional, de reforma constitucional, para prohibir la quema de la bandera. No han conseguido las mayorías suficientes, pero hay mucha gente que no está de acuerdo con eso, ¿no? En cambio, en Europa tenemos muy claro que hay una línea roja, que es el respeto a la igual dignidad básica de los seres humanos, ¿no? La dignidad. Entonces, en todos los países se penaliza el discurso del odio, ¿no? Ese que crea un clima, un caldo de cultivo que puede acabar en crímenes de odio, ¿no? Porque es el discurso tóxico, el discurso incendiario, que inflama y que puede acabar en ese tipo de agresiones físicas, ¿no? Y por tanto se adelantan las barreras de protección, no dejamos circular ese discurso tóxico, ¿no? Ese discurso inflamatorio, ¿no? Lo que ocurre, y con esto termino, ¿no? Lo que ocurre es que yo creo que en España se está abusando claramente de este concepto. Es decir, cualquier ofensa, cualquier sarcasmo, cualquier tal, es inmediatamente catalogado de discurso del odio, y no es así. El discurso tiene unas determinadas fronteras. Y luego hay otro problema, aparte de ese uso abusivo y de esa banalización del discurso del odio, ¿no? Que además puede llegar a la instauración de lo políticamente correcto, ¿no? De la dictadura de lo políticamente correcto. Y es que los jueces en España admiten a trámite todo, que es otro problema. O sea, admiten a trámite todo. Luego, o sea, uno tiene que declarar, luego le absuelve normalmente, se sobresee, se archiva el asunto, pero hay una tendencia por parte de los jueces a admitir a trámite todo y tengas que ir a declarar por cualquier cosa, ¿no? Teníamos otra pregunta, otra mano, y ahora veo una nueva. Mientras llega el micrófono hasta primero la chica y luego, que no me sé tu nombre, pero ahora no lo vas a decir, y luego el chico que ha levantado la mano delante. Y si no hay ninguna pregunta más, ahí lo vamos dejando porque vamos mal de hora. Voy avisando a los ponentes de que les pediré una reflexión, una frase o incluso un titular para poner fin a esta charla, para que se lo vayan pensando. Por favor, ¿tu nombre y a quién diriges la pregunta? Mi nombre es Inés y, bueno, son dos preguntas. La primera es para los periodistas, la segunda para el profesor Bilbao. Quiero plantear el problema de lo de la autocensura. O sea, cuando una persona no publica algo en redes sociales por miedo a que le quiten el vídeo, le quiten el tweet, le cierren la cuenta y demás. Entonces, mi pregunta es, ¿la opinión pública se forja en los medios o son los medios los que se forjan en la opinión pública? Es decir, ¿quién influencia a quién o quién controla a quién? ¿En qué se basa? Es decir, ¿son los medios los que hacen su trabajo, digamos, basándose en la opinión, o es la opinión la que se crea a través de los medios, a través de lo que dicen? Y la segunda de ellas es lo que mencionó antes, si el discurso de odio se utiliza para proteger a minorías o a personas o a colectivos que se supone que están desprotegidos, ¿por qué se ha ganado ahora el caso de lo de Irene Montero, por ejemplo, diciendo que era machista, que no sé qué, y ha ganado el juicio? Es decir, ¿por qué unos sí, otros no? Unos es porque es este
este motivo, otros no. Sí, ¿por qué ahora lo de, o sea, por qué Irene recibió esa subvención? Quiero decir, esa indemnización, perdón, por el poema, que quiero recordar que se publicó en un periódico y que era ofensivo y lo llevó a juicio y ganó. Vale, entonces pregunto, la primera para los periodistas, que es muy fácil de responder y tiene una respuesta fácil, clarísima y breve. Manu, un mostaza para ti. Bueno, creo que no hay nada en la vida que tenga una respuesta fácil y clara. Nada. Pero como tú eres fácil y claro, sí creo que lo vas a hacer. No, es una pregunta de respuesta complejísima que daría para otra mesa aparte. Pero bueno, le pido opinión a Manu, a Clara y a María. Yo, muy, muy breve, que estamos mal de tiempo. Yo es un tema complicado. Mira, yo creo que en las sociedades modernas y sociedades abiertas, todos nos influimos en todo, en un totum revolutum que no entendemos bien, ¿no? Quiero decir que ni los periodistas tienen tanto poder como la ciudadanía cree, ni la ciudadanía es tan... no sé la palabra exactamente, tan no sé qué, como los periodistas creen, ¿no? Yo creo que estamos en un entorno donde se practica la autocensura en los medios porque los ciudadanos practicamos la autocensura en nuestra vida civil. Y os doy un dato que repasaba esta mañana. Como hemos visto al empezar. Claro, y efectivamente. Y os doy un dato que repasaba esta mañana, porque ha salido el tema de lo de la apología del terrorismo, de ETA, tal. En octubre de 2018, último Euskobarómetro, el 45% de la ciudadanía vasca no se siente con libertad para hablar de política. 45% de la ciudadanía vasca años después de que ETA desapareciera. Quiero decir, las dinámicas sociales, las dinámicas culturales que se instalan en las sociedades son muy complejas, muy complejas. Y la misma autocensura que puede atacar a un periodista ataca muchas veces a la ciudadanía para expresarse, ataca a los políticos. Y yo creo que lo has dicho tú muy bien, ¿no? Y ojo con ser todos de colectivos ofendidos, porque acabamos en el mundo de lo políticamente correcto y no se puede decir nada. Y eso es muy peligroso. Claro. Parece una respuesta muy completa. María, ¿algo que a ver, yo creo que realmente en los medios nos encanta creer que marcamos tendencia, pero la realidad es que muchas veces lo que viene de fuera nos la marca a nosotros. La propia sociedad de la que formamos parte. Sí. ¿No? Y el mercado del que también formamos parte. Y luego, respecto a lo que decías, supongo que muchos de los que estáis aquí habréis leído Patria. Y bueno, yo soy vasca, soy de San Sebastián, y es verdad que lo que se cuenta en esa novela es absolutamente real. Y no sé cuántos años después, todavía, y yo lo veo en mi casa, que es como habla bajo a ver si alguien se va a enterar de lo que estás diciendo. Sí, me atrevo a meterme, pero ella también planteaba el problema de la autocensura. Sí. La autocensura a veces, y ya sé que esto que voy a decir es delicado, es el problema que tiene el periodista como profesional cuando sabe que la orientación del medio para el que trabaja es una determinada, él quisiera opinar de una determinada manera y no lo hace, pues porque está en precario, con un contrato temporal, es becario, no sé qué, y tiene miedo, pues a lo que tiene miedo. Esto existe. Esa es una razón, pero no es la única. Absolutamente. No, evidentemente hay muchas razones, pero la precariedad de la profesión tiene mucho que ver con la autocensura. Os lo preguntaría de otra manera. ¿Cuántos casos conocéis de periodistas que hayan ejercido la cláusula de conciencia que les protege la Constitución? Yo me parece que uno. No, yo te diría que los hay, lo que pasa es que no trascienden de las redacciones. Pues debería trascender. Si te fijas en la cantidad de medios, incluso que hay piezas no firmadas, que los hay. Pues debería. Lo que pasa es que ese es otro debate también que nos podríamos extender mucho en el tiempo, porque es otra manera de presionar, muchas veces con intereses que no son los que pueden parecer, el que no lleve una firma, una información. O sea, quiero decir que ese debate, que es muy interesante, tiene en una empresa tiene con un gran sindicato como la pública, sí. En una empresa privada aristas. Sin sindicato y sin comité, ya te digo ya, yo que ya, no. Ya. Bueno. Había otra pregunta más para el profesor Bilbao, sí, que bueno, es, ¿no? Sí, antes nos explicabas, bueno, pues para qué fue concebido, ¿no? El discurso del odio. El discurso del odio para minorías y nos planteaba, perdona, no me acuerdo tu nombre, Inés, te planteaba la pregunta de hoy en el caso de Irene Montero, ¿qué pasa? No es una minoría porque es una élite política y acaba de presentar una denuncia por ese poema que fue publicado en un medio de comunicación y lo ha ganado.
a través del discurso del odio. Bueno, yo lo desconozco el caso de Irene Montero, la verdad. Yo lo que quiero decir es que el discurso del odio es un concepto, es una categoría que tiene que está perfectamente definida y que no cabe frente a la crítica a las autoridades o a los políticos, ¿no? Sino que tiene ese valor, digamos, antidiscriminatorio, ¿no? De prevención de la discriminación. Entonces ha habido en España, yo no sé si ha ganado, porque decías que había una indemnización. Si hay una indemnización, seguramente no sea por la vía penal, puede ser por la vía civil. Entonces, claro, si es por la vía civil ya no estamos en el delito del odio, ya estamos en que legítimamente ha reaccionado por la vía civil, por difamación, etcétera. Bueno, bien, eso no. El delito del odio es la vía penal, ¿no? Entonces, yo creo que se está abusando de este concepto, se está utilizando como comodín, que lo mismo sirve para un roto que para un descosido, y hay condenas, veíamos la condena por odio machista, ¿no? De esta persona que decía, bueno, que yo la maltraté, en fin, tenía que haber más bueno, es un caso claro de discurso de odio, en este caso discurso machista, ¿no? Y puede haber casos en donde efectivamente estemos ante propiamente un discurso del odio, pero hay mucha confusión en este concepto y cualquier crítica, bueno, el contexto del conflicto con Cataluña, muchas cosas que se decían y se querellan por delito de incitación al odio, yo creo que es un abuso del concepto, ¿no? Y en cuanto a la autocensura, solamente decir, efectivamente, decía María, hay más causas de autocensura, la autocensura por la violencia, por el chantaje de la violencia, que lo hemos vivido, por supuesto, en el País Vasco, pero que también se vivió, por ejemplo, en el episodio de las caricaturas de Mahoma, ¿no? Lo que se plantea allí, precisamente, el director de este periódico danés, lo que trata de poner de relieve es la autocensura, porque muy pocos caricaturistas se atrevieron a publicar. Al final se publicaron 12, pero fueron llamados muchos. Y muchos de ellos, ante el chantaje de la violencia, ante la amenaza, no lo hicieron, ¿no? Vamos poniendo fin. Iba a decir, veo una mano levantada. Si alguien tiene una pregunta de dos... Bueno, pues si alguien tiene alguna pregunta de las que no se puede dejar dentro, porque le puede hacer daño, que la saque. Pero que sea breve, por favor, en la pregunta y también en la respuesta, porque nos vamos de tiempo y no quiero hurtaros de ver el partido, es un partidazo. Uh-huh. ¿Tu nombre y a quién diriges la pregunta? Miguel Ángel y quizá también al catedrático Bilbao. En relación con esto, justamente, con la cuestión de las caricaturas de Mahoma, libertad religiosa, por lo tanto, quería preguntarle, y puesto que la pregunta tiene que ser muy breve, no puedo extenderme en explicarlo si no conoce el caso, quería preguntarle si conoce el caso reciente en el cual austriaco, de un individuo austriaco que había criticado a Mahoma por sus haberse casado con una mujer, bueno, con una niña prácticamente de 9 años. Y entonces fue la condena, le condenaron en primero allí en Austria, finalmente también el Tribunal Europeo también le ratificó esa condena y por lo que he leído hay otros casos, hay antecedentes de esto. Entonces, ¿hasta qué punto eso preserva nuestra libertad de expresión? Que es el tema. Bueno, es un tema muy delicado, ¿no? El Tribunal Europeo viene diciendo que los sentimientos religiosos son dignos de protección frente a excesos, ¿no? Bueno, que los fieles de las confesiones religiosas no están eximidos de crítica, ¿no? Se puede criticar las religiones, por supuesto, y a las autoridades religiosas, pero que puede haber una línea ahí que no se puede traspasar, que es la ofensa gratuita, excesiva, etcétera. Y hay una jurisprudencia del Tribunal Europeo que comienza, digamos, más favorable a la libertad religiosa. En los últimos años se ha decantado más en favor de la libertad de expresión. Yo creo que no se puede negociar con la libertad de expresión, ¿no? Que tenemos derecho a caricaturizar a los dioses, ¿no? Que tenemos derecho, por tanto, no hay tabúes, no hay materias reservadas, ¿no? Sin necesidad de ofender. Normalmente las ofensas vienen por imágenes o expresiones irreverentes, no por la crítica a un dogma o escarnio de un dogma, sino por estas imágenes impactantes que son irreverentes, ¿no? Que pueden herir sensibilidades. Entonces yo creo que en el caso del islamismo, los países islámicos han pretendido en las Naciones Unidas definir y castigar la difamación de las religiones. Yo creo que ahí debemos mantener los valores de la libertad de expresión, los valores europeos, de que se puede hablar de todo y, por tanto, que no podemos aceptar el chantaje violento, ¿no? De quienes quieren silenciar este tipo de críticas, ¿no? Que pretenden tener allí una especie de zona de tabú que no se puede tocar, ¿no? Tenemos otra pregunta pedida por aquí. Y otra por allí. A ver, ¿no tenéis casa? Y otra por ahí, ¿no? Pero si había una pregunta por aquí y otra por allí, por supuesto. Estamos aquí el tiempo que queráis, ¿eh? Esto, vosotros.
Tu nombre y a quién dirige la pregunta, por favor. Me llamo Soledad Martín, soy fiscal aquí e intervengo casi por alusiones. Tengo preguntas muchísimas para todos y, por tanto, solo voy a hacer una a todos los periodistas. Para ilustrar la noticia de rato, ¿era imprescindible la foto de la mano del guardia civil en la nuca entrando? ¿La hubiera ilustrado igual una foto de rato con el funcionario de la agencia tributaria y el coche de la policía de pie, sin necesidad de la mano? Eso por un lado. Por otro, a mí me encanta que todos los ciudadanos vengan a Fiscalía. El único pequeño problema es que antes quiero que el legislador nos dé un sistema coherente de intervención. Los fiscales intervenimos en los procedimientos del derecho al honor y lo hacemos continuamente. De hecho, no tenemos fiscales para acudir a tantas vistas. Pero fíjense lo contradictorio que es que en un proceso penal, en una querella por injurias entre particulares, es un delito privado y el fiscal no interviene. Entonces, ¿qué sistema de protección queremos? Y solo brevísimamente, yo estoy de acuerdo con los límites que has puesto el profesor Quijano, pero yo entiendo que la libertad de expresión, el primer límite esencial, es el derecho del otro al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Y sobre eso hay jurisprudencia patadas desde el año 82. Es decir, no es tan difuso, no depende tanto del contexto. No siempre depende tanto del contexto. Cuando tú quieres ofender, utilizas palabras para ofender, claramente. La primera pregunta, la dirigida a los periodistas. ¿Quién quiere responder? Bueno, ¿era imprescindible la imagen del, esa a la que nos referíamos, de Rodrigo Rato? Me parece que es noticia esa imagen, indiscutiblemente noticia. A ver, yo creo que la puedes ilustrar con cualquier otra cosa, pero si se ha producido esa imagen, no emitirla es dar la espalda a algo que es noticia. Totalmente. La noticia es la imagen, no el hecho del proceso. La noticia. Pero es que hay que, a veces distinguimos la imagen, la separamos del periodismo y la realidad es que el fotoperiodismo también es periodismo y que la noticia también está. No, no es morbo. No es morbo. Morbo es la imagen de Rato en su yate cuando le están investigando las cuentas en Suiza. Eso es morbo. La imagen de Rato con cuando es detenido metiéndolo en el coche no es morbo. Aprovechándome de la pregunta, seguramente hay varios momentos, ¿no?, en esa noticia. Una es el momento en directo, que hay que darlo. De hecho, a mí me pilló en directo, en la noche en 24, y decidí darlo. De hecho, decidí alargar el programa para dar la imagen de Rodrigo Rato saliendo de su casa. Sí, esperándole a que saliese. Esa imagen se produjo por la noche, ¿no? Había otras imágenes previamente, pero esa se produjo en torno a las 11, 12 de la noche. No, la del coche es de la tarde. No, sí. La saliendo de su casa al coche, yo recuerdo que era de noche. ¿Seguro? O sea, es por la tarde. Tú, por la luego tarde, le llevan a la oficina y le vuelven a meter el coche ya de noche. Bueno, yo recuerdo que estábamos esperando, o sea, que la noche en 24 estábamos esperando a verle salir a la última hora de la noche de su casa. A lo mejor la imagen del coche era por la tarde, pero yo recuerdo que se produjo una imagen luego parecida, si acaso no la misma, ¿no?, que es la más llamativa. Bueno, una cosa es el momento de la detención, hay que darlo. Otra cosa es la noticia en diferentes momentos a lo largo de los días siguientes, que probablemente la imagen más reciente y más llamativa también hay que darlo. Y luego hay una reflexión que yo ahí me hago, es si esa imagen, que es evidentemente noticia y que es la más llamativa, si hay que darla en bucle 300 veces, que es una cuestión distinta. Yo ahí me pregunto si no estamos, yo por cierto, en tono en mea culpa, puse esa imagen cientos de veces, pero me pregunto, y aquí es una reflexión que yo pongo en la mesa, si, aprovechándome de tu pregunta, si es estrictamente necesario para ilustrar esa noticia repetir en bucle 300 veces la misma imagen, porque había otras imágenes y había otras muchas cosas que contar. Todos somos conscientes de que hay imágenes que generan más morbo, más atención y que te dan más audiencia. Bueno, yo creo que en ese caso en concreto además se añade otro factor y es el de la filtración para que los medios fueran a grabar ese momento que en otras ocasiones no se ha solido producir. Y creo que eso nos alargaría muchísimo el debate, pero creo que en ese caso en concreto
pues antes de que se produjera todo lo que se produjo. De sus compañeros de gobierno. De quien fuera, pero que había unos intereses por detrás más allá de lo que era la propia información. O sea, que decir, pero que esto daría para otro debate. Pero en ese caso en concreto, recuerdo perfectamente que hubo una filtración y que todos los que nos dedicamos al mundo de la comunicación sabemos lo que hay detrás de las filtraciones, que suele haber otra serie de intereses que no son los que se ven pues en un primer plano, ¿no? Para el profesor Bilbao creo que había una más. No, para el profesor Quijano, perdón. Que plantea una reflexión, una discrepancia. Más era una... Sí. No, pero yo creo que solo decía que hay mucha jurisprudencia acumulada. Pero yo tengo la impresión, igual tampoco la conozco al mismo nivel que la puedes conocer tú, que es una jurisprudencia en este caso muy casuística. Casuística y muy diversa. Yo he visto sentencias que dicen que llamar no sé qué, no lo digo, a alguien, en un pueblo de Andalucía era tolerable, porque en la jerga tal, no sé qué, pues tenía. Y en un pueblo de Castilla igual no. Entonces, claro, dígolo, quizás es una cosa anecdótica, pero ¿qué quiero decir? La expresión, hijo puta. Esa era la expresión. ¿Qué quiero decir? Hijo puta. Esa era la cosa. ¿Qué quiero decir con ello? Que sí, que puede haber muchos criterios, pero que están muy hechos sobre casos concretos. Porque yo creo que este tema es muy de casos concretos. Hay una pregunta por ahí al fondo. Venga, vamos a esa pregunta, que si no me decís lo contrario, será la última antes de vuestro titular. Bueno, soy Juan, y una pregunta para el profesor Bilbao, otra vez sobre delitos de odio o discurso del odio. Como usted ha dicho, en Europa ya está establecido que es acerca de minorías o grupos vulnerables. Pero como Inés ha preguntado antes, a Irene Montero, las mujeres son un 52% de la sociedad. No, yo creo que no se podrían considerar como una minoría. En Estados Unidos, como ha dicho, son más optimistas y creo que el Tribunal Supremo ha dicho que el discurso de odio es libertad de expresión en una sentencia. Y mi pregunta es, ¿no se puede extender minorías como puede ser raza, sexo y religión a también ideas? Alguien que... vaya contra una minoría ideológica como ahora mismo puede ser el nazismo, ¿no también entraría como discurso del odio hacia alguien que tiene una idea? Un derecho humano es tener tus propias ideas y no ser molestado por ellas. Bueno, esta es una cuestión que se discute. La concepción ortodoxa del discurso del odio tiene que ver con la discriminación, con la prohibición de discriminación, porque los tratados internacionales en materia de discriminación comprometen a los Estados a prohibir este tipo de discurso, ¿no? Y, por tanto, se refiere siempre a la discriminación de minorías. Se puede discutir si aquí en Valladolid el fiscal, el famoso de delitos del odio de Barcelona, que es el que ha llevado el liderazgo de estas cuestiones, le parecía que la crítica o la, en fin, la hostilidad hacia una minoría, un sector de la población, aunque no fuera una clásica minoría discriminada, históricamente discriminada, podría también entrar dentro de ese concepto. Yo no lo veo tan claro, ¿no? Porque entonces entraríamos en una dinámica que demasiado expansiva del discurso del odio. Yo soy más partidario de una interpretación restrictiva del discurso del odio. Y en Estados Unidos, efectivamente, el discurso del odio es, en principio, está permitido, salvo que haya una instigación directa a una acción ilícita, una instigación directa a la acción, al delito. Pero si es una defensa, por ejemplo, en abstracto, de la supremacía de la raza blanca, el discurso racista está permitido en Estados Unidos. Perfectamente. Está el Ku Klux Klan, ¿no? Es decir, que es una organización legal. La defensa y la justificación del racismo está permitido. Lo que no está permitido es la incitación, instigación directa a la acción. Es la diferencia. Pues aquí lo vamos dejando, no sin antes, sin riguroso orden de intervención y aparición. Os voy a pedir una última reflexión o un titular. Don Jesús Quijano González. Pues que la libertad de expresión y los límites es una cuestión de cultura social más que de leyes. Clara Jiménez. Que dentro de esas cosas que nos dan miedo de la libertad de expresión en redes, efectivamente también tenemos que readaptarnos a las nuevas realidades y aprender para poder saber convivir en ellas. María Izaguirre. ¿Dónde está el límite? Yo diría sentido común y ante la duda, respeto. Juan María Bilbao. No,
la democracia se fortalece cuando la libertad de expresión es más expuesta, menos hiperprotegida. Es decir, cuando realmente se puede decir todo y nadie tiene derecho a no sentirse ofendido, ¿no? Manuel Mostaza. En el siglo XX o en el XXI, ante la duda, libertad de expresión. Pues ya lo dejamos. Muchas gracias a la revista jurídica, gracias a la Universidad de Valladolid, gracias a la Junta de Castellón y gracias a vosotros.